Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a esta que es la séptima edición del Festival de los Sentidos, un escenario académico que reúne a expertos, que reúne a creadores de contenidos y en general expertos en el área de la comunicación para abordar los desafíos del periodismo en la transformación digital. Un evento liderado, creado, pensado por quienyque.com. Les agradezco a quienes han llegado muy puntual el esfuerzo que sé que han hecho el día de hoy para poder acompañarnos, para poder estar presentes esta tarde aquí, a pesar de la lluvia, a pesar del clima. Damos un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, a Movistar Empresas, a Suguru, compañía de asistencias, a Marca País Colombia, el país de la belleza, a Mintic y a ETV por apoyarnos en este espacio, para hacer posible este espacio que busca llevar la academia y el buen periodismo a todo el territorio nacional. Asimismo, un saludo a nuestros aliados de Crow Colombia, a Satena, a Media Maratón de Bogotá, al Teatro Nacional, a Dapper y a Oracle Colombia, que son aliados de este evento. Para comenzar de manera oficial, los invito a ponerse de pie, por favor, para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Muchas gracias, pueden tomar asiento, por favor. Damos apertura a este importante evento con un reconocimiento especial y merecido, por supuesto, a las Fuerzas Militares de Colombia por la conmemoración de los 28 años del programa Insignia, Relatos en Nuestras Botas, producto periodístico que destaca la gran labor, la increíble y titánica labor de hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares, esos que con valentía, con entrega, sin quejarse, trabajan por la seguridad y la soberanía del país. Las Fuerzas Militares de Colombia presentan Insignia. Insignia. Bienvenidos a Insignia. Insignia. Insignia, relatos en nuestras botas. Buenas noches, les presento a Nubia Ballén. Yo soy Carlos Alberto Calero. Bienvenidos a la primera emisión de Insignia, el teleinformativo de las Fuerzas Militares. Pasemos de inmediato a los titulares de algunas de las informaciones de esta noche. El 24 de octubre de 1996 nace el programa institucional Insignia, convirtiéndose en el informativo de las victoriosas Fuerzas Militares de Colombia.
Hola, bienvenidos a Insignia Relatos en Nuestras Botas. Esta semana con historias de nuevas capacidades. Su experiencia a lo largo de los años como enfermero de combate le ha dejado muchas enseñanzas. Más de 100 soldados del Ejército Nacional garantizan la seguridad de los habitantes y visitantes de esta región del país. En este especial de Insignia dedicado a la importante labor que realizan nuestros instructores. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión de Insignia, Relatos en Nuestras Botas. Hasta pronto. Insignia, que es una pieza del coraje, que resalta el coraje y la valentía de los hombres y mujeres que portan el uniforme del glorioso Ejército Nacional de Colombia, que nos recibe, que nos acoge esta noche en esta casa muy especial. Quiero invitar al escenario a Adriana Bernal, que es presidenta de quienyque.com, y a la señora Brigadier General Franci Ayala Sánchez, subjefe del Estado Mayor Jurídico Institucional, para hacer la entrega de un reconocimiento por la labor tan importante que hace este medio de comunicación, repito, en reconocimiento y mostrándole al mundo, al país entero, la labor de todos los hombres y mujeres de la fuerza pública. Buenas tardes para todos, señora Adriana Bernal, presidenta y fundadora de Quienyque, y su esposo, Carlos. Es para mí un honor estar aquí en representación del señor almirante, comandante general de las Fuerzas Militares, y estar en esta prestigiosa gala de los premios Silo Palo, sexta edición, para recibir este reconocimiento tan especial en nombre de las Fuerzas Militares de Colombia. Quisiera comenzar expresando gratitud a Quienyque, en primer medio nativo digital en Colombia, quien desde hace 14 años se ha destacado por su periodismo, siendo un contador de historias desde las regiones, realizando una narrativa diferente, dedicándose a mostrar las realidades de nuestro país de una manera única y profundamente significativa. Su labor ha sido invaluable para nuestra nación y su compromiso con la verdad e integridad periodística merece todo nuestro reconocimiento y respeto. Gracias a su esfuerzo y dedicación, millones de colombianos han podido conocer y entender mejor los desafíos y las esperanzas de nuestros compatriotas. Hoy también celebramos la transmisión ininterrumpida de nuestro programa insignia Relatos en Nuestras Botas, el cual materializa la iniciativa del entonces comandante de las Fuerzas Militares, el señor almirante Holland Delgado Villamil, y que ha estado en el aire durante 28 años, lo que equivale a 10.220 impresionantes días, que inició su presentación, como lo vimos en el video, un 24 de octubre de 1996, con Nubia Ballén y Carlos Calero. Este logro no sería posible sin el compromiso y la dedicación de todos aquellos que han trabajado incansablemente para llevar información veraz y de calidad a todos los hogares colombianos al relatar las acciones heroicas de nuestros soldados de las Fuerzas Militares. Nuestro programa ha sido testigo de innumerables eventos históricos, ha informado a varias generaciones y ha sido un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más informada y consciente. Nos sentimos profundamente honrados al recibir este premio, que reconoce a los periodistas desde las regiones cuando cuentan sus historias y nos informan a través de ese ecosistema digital. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los periodistas y medios de comunicación que han sido nominados y premiados en el día de hoy. Su labor es fundamental para la democracia y para el bienestar de nuestra sociedad. Igualmente felicitar a quienes participaron en la organización de este evento. El señor Comandante General de las Fuerzas Militares se siente profundamente honrado con este reconocimiento y este premio no es solo un homenaje al programa Insignia, sino también a todos los hombres y mujeres, oficiales, suboficiales, soldados,
marinos y aviadores, así como los civiles que integran todas nuestras instituciones, quienes diariamente trabajan con integridad, disciplina y valor para proteger nuestra nación. Este reconocimiento nos motiva a seguir adelante con nuestra misión, a continuar sirviendo al país con el mismo compromiso de amor patrio por Colombia. Muchas gracias. Gracias, señora Brigadier General. Un agradecimiento especial también a todos los patrocinadores de este evento, a Movistar, a Suguru, a Marca País, Colombia, el país de la belleza, a ETV, que han hecho posible la realización con su aporte de este evento. El Festival de los Sentidos cierra su séptima edición con una charla académica que está dedicada a la transformación del periodismo a través de la inteligencia artificial que ha llegado para revolucionar la forma en la que se cuentan las historias, en la que se hace periodismo. Este espacio académico pretende explorar todo el proceso de la recolección y análisis de datos hasta la creación de contenido. Invito y le doy la bienvenida al escenario a David Uribe, quien actualmente es jefe de tecnología y transformación de Oracle para Colombia y Ecuador. Allí lidera la identificación de escenarios en los que la tecnología puede crear nuevos escenarios, nuevos espacios y llevar todo el poder para habilitar nuevas formas de su uso y consumo. Bienvenido al escenario. Para mí estar acá, quiero agradecer especialmente a Quién y Qué y a el premio como tal, Silópalo, por la invitación. Ellos son clientes de Oracle que han tomado la decisión de utilizar estas tecnologías de las que vamos a estar hablando y muy pronto van a estar adoptando estos niveles tan futuristas del manejo de la tecnología. Entonces, vamos a empezar a explorar eso un poco. Entonces, empecemos con la presentación. Muchas gracias. Básicamente, vamos a estar explorando todo lo que tiene que ver con las tendencias tecnológicas que tenemos hoy, también los dilemas éticos que en el periodismo son muy importantes y que la tecnología también nos está llevando a tener ciertos dilemas. Y vamos a ver un poco el futuro del periodismo digital y ver si es alentador o puede ser incluso de alguna manera pues que pueda tener algunos riesgos que hoy no los podemos ver. Muy bien, entonces vamos con la siguiente. Vamos a hablar de las tendencias tecnológicas propiamente. Digamos que la inteligencia artificial, todos la hemos visto en estos, sobre todo en estos últimos 2 años, que ya hay una capacidad de generación de contenido. O sea, ya sabemos que yo le puedo decir a una inteligencia artificial que genere imágenes, que describan la noticia, que genere el artículo, que me ayude con la redacción. De hecho, algunas tareas rutinarias ya la inteligencia artificial me ayuda con la corrección de mi estilo, cosas que tal vez hace mucho tiempo tienen una forma muy tradicional y humana de hacerse. Ya con la inteligencia artificial, todos lo sabemos, ya es posible muy rápidamente generar contenido, generar una pieza de noticias lista y disponible, digital para todos. Pero una de las cosas en las que quisiera que indagáramos un poco más es en este último punto, que es la investigación, ¿sí? Y la fundamentación de la investigación, es decir, no solo en que la inteligencia artificial me dé hallazgos, sino que también los fundamente, es decir, me diga de dónde los está tomando. Y ese es, creo que, uno de los caminos y tendencias que está teniendo la tecnología hoy en día. Quiero mostrarles, por ejemplo, vamos con la siguiente. Esto es un asistente digital con inteligencia artificial, en donde, si ustedes miran acá a la izquierda los dominios, tiene acceso al CIGEP, a LinkedIn, al CECOP, al PTE, que son portales que el Estado, por ejemplo, pone a disposición de todos nosotros, con una serie de
contratos, avances de obras, etcétera. Y aquí la periodista le pregunta y le pide a la inteligencia artificial que analice los documentos y contratos de una obra en específico que se llama Ruta Verde, ¿sí? Entonces le dice que se concentre en los últimos 5 años y que mire los altos funcionarios que están involucrados en ese contrato como tal y trate de encontrar algún tipo de irregularidad, ¿sí? Entonces, incluso conexiones con familiares, etcétera. La inteligencia artificial empieza a encontrar algunos nombres ficticios, digamos, para este ejemplo, por supuesto, en donde encuentra una interconexión entre el secretario de infraestructura, ¿sí?, la firma constructora y un socio, y ve que hay un familiar que es socio minoritario de la empresa intermediaria, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial lee todos los documentos y empieza a encontrar esas cosas extrañas. De hecho, ve conexiones en redes sociales como LinkedIn, en un evento en donde 2 de las personas implicadas asisten e intercambian mensajes a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, de la misma forma, la periodista pide que revise los contratos de adjudicación a ver si encuentra algo extraño, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial encuentra una cláusula extraña que tiene que ver con ajustes presupuestales sin límite, ¿sí? Entonces, hay una cláusula que no es muy común. La inteligencia artificial detecta que no es muy común comparándola con el resto de contratos y dice que le llama la atención. Entonces, empieza a preguntarle y fíjense cómo acá a la izquierda se van activando los diferentes sistemas en los que él empieza a consultar y le dice que revise los registros de ejecución presupuestal de que tiene la firma consultora. Y entonces empieza a analizar y encuentra conexiones y, digamos, movimientos de dinero entre la empresa intermediaria e Interlan. Incluso se ve que empiezan a utilizar esa cláusula y la empiezan a hacer efectiva, ¿sí? Entonces, con todos estos hallazgos que hace la inteligencia artificial, ella le pide, la periodista, a la inteligencia artificial que genere un informe en donde detalle todo, incluso que gráficamente pueda mostrarle esas conexiones que a simple vista un humano no podía encontrar, pero con la inteligencia artificial las puede encontrar. Entonces, aquí empieza a generar un informe, las conexiones entre todos los, digamos, implicados y, digamos, todo el sustento, que es lo más importante, de en qué sistema se basó para encontrar estos hallazgos. Entonces, esto es lo que hoy en día está haciendo la inteligencia artificial para el periodismo, esa capacidad de investigar más allá de que me genere contenido, me genere o me redacte una nota. Lo más importante que está pasando es esto, la capacidad de indagar en cientos de documentos que normalmente un ser humano se tardaría muchísimo tiempo en encontrar. Muy bien, y ahí pues la persona encontró una noticia. Otras tendencias que si ustedes se están dando cuenta es el tema de la realidad virtual, digamos, hacer sentir que la persona está en el lugar de la noticia y puede ver más de cerca lo que está sucediendo, digamos aquí, pues digamos, en la guerra de Ucrania, tratar de estar ahí en donde están los problemas y poder como ver más de cerca y tener como una inmersión en la noticia. Y pues todos los temas que se conocen como realidad aumentada, que es mezclar la realidad con algunos elementos de ayuda que permiten explicar mejor las noticias, y eso lo hemos visto comúnmente en muchos noticieros, y ya se vuelve incluso ya un formato como obligatorio. Ahora, todo esto empieza a generar ciertos dilemas, porque es que la tecnología está avanzando muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, si vemos esta gráfica, esta es la cantidad de datos que se crean, se consumen y se almacenan a través de la historia. Y están en una unidad que tal vez no la han escuchado mucho, que se llama zettabytes, ¿sí? Uno escucha gigabytes, terabytes, pero estos son zettabytes. Y estamos llegando al nivel de 181.
¿Qué son esos zettabytes? Para que entiendan el tamaño de lo que estamos hablando. Hay algo que todos tal vez conozcamos y es un DVD, ¿sí? Que muchas, hace unos años seguramente usábamos DVDs para guardar información o una película. Un DVD ocupa 4.7 gigas, ¿sí? Y si medimos el ancho del DVD son más o menos 1.2 milímetros de ancho que tiene el DVD, ¿sí? Si yo quisiera coger un zettabyte y guardarlo en DVDs, ¿cuántos DVDs necesitaría? Necesitaría 200 billones de DVDs. Si yo cogiera 200 billones de DVDs y los pusiera uno al lado del otro, los empiezo así, a hacer como una ruedita, como trato aquí de representar, para tener un zettabyte tendría que darle 20 vueltas al mundo, poniendo un DVD pegadito al otro. ¿Sí? Le doy 20 vueltas al mundo. Un zettabyte. En la estadística que mostramos para el 2025, va a haber 180 zettabytes. Estamos hablando de darle 3.600 vueltas al mundo si yo quisiera guardar la información que existe en el planeta en DVDs. ¿Sí? Como para que se den cuenta el tamaño de información que hoy en día se está manejando. ¿Sí? Y entonces, dentro de más grande sea el volumen de información, más retos hay en poderla analizar. Y hay más retos en poder decir, ¿esta información es verdadera o no? Y ahí es donde empiezan los grandes retos éticos. ¿Sí? No sé si algunos han visto esto. Ya la capacidad que tiene la inteligencia artificial para generar noticias. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo... Si se dan cuenta la capacidad que ya tiene la inteligencia artificial, lo primero que vemos es reírnos, pero lo segundo que debemos hacer es preocuparnos, ¿sí? Porque ya vamos a volver un poco a lo que la justicia, por ejemplo, era hace 100 años, es decir, tu palabra contra la mía, porque ya usar un video como evidencia o usar un audio como evidencia ya no es posible, ¿sí? O sea, esa es como la parte como complicada de lo que va a ser la noticia. Vamos a encontrarnos con muchísima información, muchísimas notas, muchísimos videos en redes sociales, etcétera, y poder discernir entre lo que es real y lo que no es real va a ser cada vez más difícil. Ahí es donde está el gran reto de decidir si lo que tengo realmente funciona o no funciona, si es real o no es real. Miren ese video que acabamos de ver. Discernir si eso es real o no es bien complejo. O sea, obviamente, hoy que sabemos las capacidades de la inteligencia artificial, sabemos que eso es falso. Pero ese video, yo se los muestro, hace 3 años, ¿sí? 3 años, no vayamos tan lejos. Hace 3 años y todos van a quedar sorprendidos. ¿Y eso cuándo pasó? ¿Sí? Entonces, el gran reto es ese, ¿sí? Bueno, muy bien, voy a tratar de sacar todo de mi cabeza. Vamos a trabajar en ese sentido. Pero entonces, ese es uno de los grandes dilemas. El otro dilema que está sucediendo es que, ¿en qué momento, y esto es bien polémico, el derecho al olvido? ¿Sí vieron la forma en que se acumula la información? ¿Sí? Y podemos ir a redes sociales y ver publicaciones del año 2010, por ejemplo, de hace 15 años, ¿sí? Y podemos ver videos en YouTube que se subieron hace 20 años, ¿sí? El punto es, si algo queda publicado, ¿va a quedar para siempre? Si yo cometí un error en algún momento de mi vida, ¿eso va a quedar publicado para siempre? No tengo yo un derecho a que ciertas cosas que sucedieron se olviden, ¿sí? Como hace 100 años ese tipo de cosas sucedían. Entonces, el tema de la eliminación del contenido digital es algo que empieza a ser polémico hoy en día, ¿sí? Hoy nada se borra. Crecemos y digamos, las empresas como Oracle, que vende almacenamiento, pues estamos súper felices porque la gente quiere almacenar y almacenar y almacenar, pero ¿dónde está
el derecho al olvido. Y eso es algo que no se ha encontrado muy bien, ¿sí? Como el derecho individual de la persona a mantener su privacidad versus el derecho del público a enterarse, se vuelve como un conflicto y una polémica en ese sentido. Otro de los grandes desafíos es la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, cada vez se encuentran más cerca a ese límite que es entre la vida privada de una persona y lo que es noticia. Eso también es un dilema que se tiene hoy con todos estos elementos de tecnología. Y pues por supuesto el tema de conflicto de intereses, que ese sí es un dilema que viene desde hace mucho tiempo, que cuando un medio es patrocinado por un grupo empresarial y el grupo empresarial comete un error, pues el dilema es complicado, ¿no? Porque es mi lonchera a la que tengo que exponer, ¿no? Entonces, ese tipo de dilemas se vuelven complejos. Muy bien. ¿Y cómo es el futuro? ¿Sí? Entonces, como ya les decía, hay muchos retos en ese sentido. Hay una, digamos, forma de tener incertidumbre frente a las noticias. ¿Cómo hacer para que la inteligencia artificial o los resultados que se generan de la inteligencia artificial sean claros y que yo pueda determinar si algo es realmente auténtico o no? Y ahí es donde viene una tecnología que ya lleva un tiempo en el mundo financiero y que va a tomar una fuerza muy grande en el futuro, y es la tecnología de blockchain. Blockchain es la base con la que las criptomonedas funcionan, como Bitcoin, etcétera, que tienen una característica muy, muy importante, o dos características muy importantes. Una es que es totalmente inmutable, y ya les voy a mostrar gráficamente qué quiere decir eso, y es que lo que se escribe en una blockchain, nadie lo puede modificar, nadie, es imposible hacer una modificación. Y segundo, está distribuida en muchas partes. Entonces, si yo lanzo una bomba, llamémoslo así, a una blockchain, esa blockchain está replicada en muchas partes y de la misma manera no la voy a poder destruir. O sea, no puedo ni alterarla ni destruirla. Y es transparente. Por ejemplo, todas las transacciones de un Bitcoin están una por una. Cada Bitcoin que se mueve de un lado a otro, de un origen a un destino, están todas registradas y, digamos, a la luz de todo el mundo. Lo que sí no está público es quién es el dueño de cada una de las billeteras digitales de donde viaja el dinero de un lado a otro, pero cada movimiento sí. Entonces, eso genera transparencia. Es la solución a la transparencia, ¿sí? Entonces, claro, blockchain para las noticias se vuelve muy importante. Vemos, por ejemplo, cómo el reportero genera una noticia, ¿sí? ¿Podemos ir al anterior un momento, por favor? Al anterior. Esto. Normalmente se genera una comunidad, ¿sí? Una comunidad son, por ejemplo, la comunidad de periodistas, el mundo académico, el gobierno, las empresas, los medios de comunicación, los consumidores de las noticias, los medios impresos y los medios digitales. Todos están ahí formando una comunidad que lucha por la veracidad de las noticias. Entonces, de esta manera, la periodista genera una noticia. Cada uno, si se dan cuenta, este rompecabezas que están viendo en cada uno de esos puntos, es una réplica de ese blockchain. Por eso se llama chain, es una cadena, como hagan de cuenta, como piezas de rompecabezas, ¿sí? Y cada una de estas piezas está conectada. Entonces, de alguna manera, yo no puedo alterar ninguno de esos elementos que están ahí porque se perdería esa secuencia con la que está armada esas cadenas. Y de ahí todas unas réplicas, ¿no? Entonces, la reportera genera la noticia, genera como una nueva pieza para agregar a esa cadena de bloques, como en el caso de los bitcoins, una nueva transacción. Entonces, una vez se genera eso, vamos a la siguiente, esa copia de esa nueva ficha o pieza de esa cadena pasa a todos, vamos con la siguiente, a todos los
participantes de esa comunidad y cada uno de ellos, vamos a la siguiente, hace una verificación de la noticia. ¿Sí? Entonces es una comunidad haciendo una verificación y hay un consenso. Si alguno no está de acuerdo con esa noticia, pues entre todos resuelven el tema. Entonces es una comunidad que puede ser tan grande, o sea, por ejemplo, en el mundo de los bitcoins estamos hablando de más de 15.000 nodos que componen la blockchain de Bitcoin, o sea, 15.000 copias, ¿sí? Entonces entre todos hacen aprobaciones de esa noticia y ya la incorporan como noticia verificada en el blockchain. Entonces, cuando yo puedo ver una noticia, voy a ver que está avalada por una blockchain especializada en noticias, que como pueden darse cuenta, por ejemplo, el gremio de periodistas y de medios de Colombia podían unirse para tener su propia blockchain de verificación de noticias. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ya es una realidad en Italia. Pero la idea es que en el mundo entero, cada país empiece a generar estas comunidades de verificación. Vamos a la siguiente. Si por alguna razón alguien quisiera alterar una noticia de esa blockchain, ¿sí? Primero, al alterarla ya no seguiría la secuencia normal, ya no coincidiría esa cadena, pero adicionalmente, como está replicada en muchos otros nodos, la blockchain se va a dar cuenta que no, esta copia está diferente a las demás y por lo tanto, vamos a la siguiente, se rechazaría ese cambio. Esa blockchain está falsa y de alguna manera tiene que corregirse. ¿Okay? Eso es lo que tiene la tecnología de blockchain y va a ayudar a poder verificar la veracidad de las noticias. Otra cosa que va a pasar en el futuro son los dispositivos, como las cámaras. ¿Sí? Si yo estoy haciendo una grabación de algo que está sucediendo, ¿sí? Esa cámara tiene que estar conectada con una blockchain y no va a haber ningún tipo de intervención humana. A medida que yo voy grabando, cada frame, cada cuadro que estoy grabando con mi cámara se está transmitiendo en tiempo real a una de estas blockchain, sin ningún tipo de intervención humana, ¿sí? Entonces, las cámaras en el futuro van a estar conectadas. Yo puedo activar, mire este video, por favor, automáticamente envíemelo a la blockchain para que quede verificado. Entonces vamos a la siguiente. Automáticamente, sin intervención humana, el video que se está generando, vamos a la siguiente, pasa al bloque que se arma sin intervención humana y automáticamente ese bloque pasa a la blockchain. Entonces, las cámaras, los dispositivos, sin necesidad de intervención humana, van a estar llevando el video directamente hacia la blockchain y van a autorizar ese video como verídico. Entonces, ya los videos, cada vez que ustedes vean un video, lo primero que pueden hacer es, oiga, este video es verídico y lo que van a hacer es verificar contra la blockchain si realmente ese video tiene validez o no. ¿Listo? Eso es lo que va a estar pasando en el futuro. O sea que, de alguna manera, el tema se vuelve alentador. Vamos con la siguiente. Entonces, básicamente lo que nos va a dar la blockchain es capacidad de generar registros inmutables, contenido inmutable, que nadie me lo puede cambiar, no existe forma de que cambie. Otra es la trazabilidad y transparencia, o sea, se puede ver de dónde viene el video, exactamente con qué dispositivo fue grabado, ¿sí? En qué momento, ubicación geográfica, verificación de la autenticidad, como les mostré, se puede verificar cada vez que haya un contenido, se puede verificar. Esto es como una notaría que dice, yo autentiqué este video y por lo tanto puedo decir que es verídico. El combate contra las noticias falsas, por supuesto, también se da. Y digamos que también, ya que estamos hablando de blockchain y bitcoin, se pueden dar incentivos para que la comunidad también ayude a verificar esas noticias. Vamos con la siguiente. Entonces, como conclusión, definitivamente la tecnología está transformando el mundo. Esto se está dando de una manera muy importante. Hay dilemas, en este momento hay dilemas, ¿sí? Y muy fuertes, ¿sí? En temas de éticos, responsabilidad, se vienen unos tiempos un poco difíciles, pero la tecnología para resolverlos ya está, ¿sí? Esa es la parte alentadora, ¿sí? Es prometedor lo que viene.
hay oportunidades para innovar, más conexión entre la audiencia a través de esas blockchain, o sea, eso de usted es el periodista, denuncie, todo ese tipo de cosas se va a volver mucho más fuerte para que las comunidades ayuden a verificar las noticias que están sucediendo. Y bueno, el tema de adaptarse a estas nuevas tecnologías, pues va a llevar esa línea ética que vamos a necesitar. Son fundamentales para el éxito de ese panorama digital que vamos a estar enfrentando, ¿sí? Entonces, se vienen tiempos difíciles, pero va a haber una luz con la tecnología que existe, ¿sí? Entonces, si la comunidad de periodistas se une para empezar a trabajar en cómo la tecnología los ayuda a verificar las noticias, este periodo difícil va a ser mucho más corto. Muy bien, vamos con la siguiente. Quiero agradecerles a todos. Este es mi contacto de LinkedIn si quieren seguir explorando temas de tecnología y les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, David, por esta charla que despeja muchas dudas, ¿no? Porque siempre sentimos incertidumbre frente a la inteligencia artificial, sobre todo con las preguntas alrededor de qué tipo de oficios y sobre todo el periodismo, si está o no amenazado con estas nuevas tecnologías. Un agradecimiento especial a las Fuerzas Militares de Colombia, al Ejército Nacional, especialmente al Centro de Educación Militar CEMIL, a la Escuela de Infantería, bajo la dirección del coronel Néstor Corzo, quienes nos acogen esta noche, les decía, en este auditorio para celebrar lo mejor del periodismo digital en Colombia. A continuación, bueno, yo sé que ustedes están muy familiarizados con lo que ocurre en el mundo del periodismo. Para continuar con este evento, sin más preámbulo, quiero dar inicio a la ceremonia de entrega de los premios, de los galardones del Premio Silópalo esta noche, que es un reconocimiento al periodismo valioso, al periodismo aguerrido, al periodismo responsable, al periodismo serio, al profesionalismo y a la ética. Y no puedo empezar con la ceremonia sin antes hacerle un reconocimiento especial a un hombre grande del oficio, a un hombre inmenso en el periodismo, a Yamid Amat, al maestro de muchas generaciones, al hombre… al hombre dueño, genio, creativo de todo lo que conocemos hoy en los medios de comunicación. Porque cuando pensamos en la radio, hay que pensar en Yamid Amat porque él fue el genio detrás de los programas de radio de la mañana, de los titulares, de la sección de farándula, todo lo que hoy se conoce, nosotros, las nuevas generaciones, quienes se formaron con Yamid, quienes tuvimos el privilegio de estar allí. Sabemos que hoy es un día triste para el periodismo, un día lleno de nostalgia, un día para honrar, como lo estamos haciendo aquí, el periodismo grande. Les pido nuevamente un aplauso para él, para CMI, que hoy cumple su última emisión después de 32 años al aire. Le extiendo un cordial saludo a todas las personas, a los profesionales, a los colegas que presentaron sus trabajos, que postularon todo lo que han hecho en materia de periodismo, a esta sexta edición del Premio Silópalo, emisoras comunitarias, medios de comunicación independientes, medios alternativos, periodistas tradicionales, nacionales y especialmente a los periodistas que están en la región y que nos muestran la otra cara de Colombia. A todos, felicitaciones, conocí de primera mano algunos de esos trabajos, felicitaciones porque hacen un trabajo increíble, mostrando una forma diferente, un periodismo joven, pero siempre con la impronta de seriedad, de rigurosidad y de transparencia. Damos un agradecimiento especial a Movistar Empresas, al Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, a su gurú, a la compañía de asistencias, a ETV y a Marca País Colombia, el país de la belleza, que son los patrocinadores de este evento. Igualmente, damos gracias a Creo Colombia, a Satena, a Media Maratón de Bogotá, al Teatro Nacional, a Dapper, a Oracle Colombia, que son aliados de esta premiación.
Antes del inicio formal, los invito para que por favor sigan las cuentas oficiales del premio Silópalo y para que compartan lo que está pasando aquí hoy, que es un día especial para el periodismo, con el hashtag Premio Silópalo, sus fotografías, todos los videos que los compartan con ese hashtag. El Silópalo Premio Nacional de Periodismo Digital nació en el 2019 con el objetivo de reconocer los mejores contenidos periodísticos nacidos en el ecosistema o en el mundo digital. Esos que no solo cuentan grandes historias, sino que hacen visibles realidades escondidas para muchos desconocidas de todo lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Los invito a conocer mucho más del origen de este premio. El Festival de los Sentidos, quienyque.com, nació en 2013 como una celebración de la innovación, reuniendo lo mejor del mundo digital, la creatividad y los avances tecnológicos en un solo lugar. Desde su primera edición, este evento ha convocado a grandes personalidades del periodismo digital, como Ariana Huffington, creadora de The Huffington Post, el experto en tecnología y marketing Guy Kawasaki, el periodista francés Jean-François Fogel y Gumersindo Lafuente, pionero del periodismo digital en español. En 2019, en este marco de innovación, nació el Silópalo, Premio Nacional de Periodismo Digital. Este galardón reconoce lo mejor del periodismo en Colombia, un periodismo que, con rigor y pasión, cubre cada rincón de nuestro territorio, dándole voz a las historias más profundas y alejadas de los grandes centros urbanos. Cada año, el Silópalo exalta los mejores trabajos periodísticos nacidos en el ecosistema digital. Estos trabajos no solo informan, sino que visibilizan las realidades de la Colombia profunda. Una Colombia que, gracias al periodismo digital, puede hacerse escuchar en todos los rincones del país. Crónicas, entrevistas, reportajes, fotografías. Historias que cruzan fronteras físicas y digitales, llegando a millones de colombianos. Este galardón también tiene una dimensión educativa y transformadora. A través del Festival de los Sentidos, el Silópalo recorre el país, llevando talleres de periodismo a las regiones más apartadas. Más de 5.000 comunicadores han tenido la oportunidad de aprender las nuevas narrativas digitales, fortaleciendo el periodismo regional y transformando la manera en que se cuenta la historia de Colombia. El Silópalo, obra del maestro Carlos Salas, es más que una estatuilla. Hecha de material vivo fosilizado, simboliza la transición del periodismo impreso al digital, como un homenaje a la transformación constante que atraviesa el mundo de las comunicaciones. El galardón se convierte así en un símbolo de la evolución, pero también en una invitación a seguir adelante, a seguir contando historias y a seguir construyendo el país desde la verdad. Cada historia premiada en el Silópalo es el resultado de un riguroso proceso de selección, realizado de la mano de la Academia y un grupo destacado de jurados nacionales e internacionales. Con el respaldo de la firma auditora Crowe, los trabajos ganadores son elegidos por cumplir con los más altos estándares de calidad, reafirmando el compromiso de este galardón con la excelencia periodística y la verdad. El Silópalo nos recuerda que el periodismo es una herramienta poderosa para la democracia y la justicia social, y que a través de su trabajo, cada periodista contribuye a la construcción de una sociedad más informada y participativa. Hoy más que nunca, necesitamos de la valentía y la independencia de los periodistas para enfrentar los desafíos de un país diverso y complejo. Este premio no es solo para los ganadores, sino para todos los periodistas que día a día se juegan la vida para contar lo que otros no se atreven. El Silópalo es un homenaje a todos ellos, a su lucha por la verdad y a su compromiso con un país mejor. El periodismo es mucho más que una labor informativa. Es una forma de construir país, de conectar vidas y de reflejar lo que somos en toda nuestra diversidad. Cada historia premiada es una pieza más en el enorme mosaico de nuestra identidad, y su impacto va más allá de la pantalla, sembrando conciencia y esperanza en cada hogar colombiano. Porque el verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos a ver, escuchar y entender las historias que nos rodean. Cinco años haciendo historia y reconociendo el buen periodismo. Quiero personalmente reconocerle a Adriana Bernal, la perdí. Adriana, porque es la mujer visionaria detrás de la intención de hablar de las historias que muy poco se cuentan, de las historias escondidas.
es la mujer fundadora de este premio Silópalo, una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer que respira periodismo, una mujer que ha sido pionera en el periodismo digital. Adriana, gracias y bienvenida. Muchas gracias, María Camila, y además por estar con nosotros, una periodista tan importante como tú, que esté haciendo esta celebración hoy. Yo la verdad me siento muy feliz, siento como cuando celebramos, gracias por esas palabras tan generosas, y con humildad les digo que es gracias a ustedes, gracias a los que están haciendo esta tarea, gracias a toda la gente que está acá, a la gente que hemos convocado y a los postulados. Yo voy a ponerme las gafas porque ya he decidido ir con una guía de agradecimientos también. Y realmente, pues ustedes saben que mis agradecimientos van primero al de arriba. Soy una persona de fe, a la Virgen, a mi mamá que está en el cielo, a mi compañero y el amor de mi vida, que está ahí sentado y que siempre me ha acompañado en mis luchas y mis alegrías. Y esto fue un sueño, María Camila, este sueño no lo hubiera logrado tampoco sin el apoyo de él y de mi familia. A mis hijos, a José, a Dani, a Titi, que han sido mi inspiración, motor, y a los cuales les debo dejar como legado mi ejemplo a través de lo que hago. A todo el equipo de trabajo de Quién y Qué y de casa, de nuestra agencia, que son los mejores y además son unos grandes seres humanos, sin ellos no lo podría hacer. Agradezco de corazón a todos los postulados este año, más de 600 postulados, y ha sido año tras año, sexta edición, y creo que en todo este camino he logrado conocer, entender, aprender y sobre todo respetar al periodista que está detrás de la información. Esos postulados vienen, como tú bien lo has dicho, de las regiones, vienen de sitios muy recónditos, pero también de los grandes medios, de los medios tradicionales, de sus propias marcas, quienes han venido generando y han venido contribuyendo a crecer este medio, este ecosistema digital. Quiero a ellos, hoy ellos son los homenajeados, ellos son los importantes en este premio, y creo que todos los postulados y los que hoy participan como finalistas, y seguramente de esos finalistas están también los ganadores, siento que ahí es donde está la riqueza y el corazón del Silópalo. Yo quiero agradecerle también a nuestro gran amigo y maestro, el maestro Salas, un amigo de muchos años y que entendió perfectamente qué era lo que queríamos transmitir acá. El Silópalo es más que una estatuilla, es una obra de arte, pero al mismo tiempo es orgullo tenerla, ya sea en las salas de redacción o en los escritorios de los periodistas, porque ese reconocimiento que se da es para exaltar esos esfuerzos tan grandes que han hecho. Por lo tanto, ya llevamos un tiempo recorrido durante estos, donde en esta sexta edición, de entregar y de ver el cariño y la receptividad tan grande que han tenido todos ellos por participar. Obviamente agradezco a los jurados y no me quiero quedar pues sin estos agradecimientos porque son demasiado importantes, a estos jurados nacionales e internacionales, quienes han sido seleccionados y quienes han puesto alma, corazón y vida también para estar al día con estos trabajos, porque no es una tarea fácil y tarea de un compromiso ético y de rigor muy grande. Aquí los jurados, a través de un esquema digital, califican, evalúan y dan a conocer los ganadores. Esto, pues, sin duda, un aliado que ha sido desde el principio, que es la firma Crowe, de la que ya han hablado y de la que exaltamos esa labor, es una firma de auditoría que le da transparencia y yo diría que esa dignidad de poder entregar un trabajo con unas calificaciones muy serias. Tú has sido y eres, has sido jurado nuestra, sabes cómo es ese proceso y creo que eso también le da un valor y un sello muy grande. No puedo dejar de agradecer a esta casa que nos recibe, a la Escuela de Infantería, a todo lo que representa y lo que respira. Yo siento que el entrar acá nos muestra la historia también de Colombia, nos muestra la gente que está afuera, que está luchando, combatiendo, ese lado de la historia que también desde el periodismo queremos cubrir
Y por eso arrancamos hoy con un homenaje tan bonito a un esfuerzo de 28 años en periodismo y en comunicación. Aquí hay amigos muy especiales. Aquí hay, como lo comentaba de nuestro amigo, el maestro Salas, quien hizo este galardón y quien apostó por esto también. Aquí hay amigos de los medios, aquí hay amigos de los gremios, aquí hay personas en las que representan y están representando grandes cadenas dentro de este ecosistema de periodismo. Por eso quiero de corazón agradecerles a todos ellos que estén acá, que estén presentes, porque al final esto es como una celebración de cumpleaños, María Camila. Uno viene, se alista y está esperando que la función empiece, pero el corazón empieza a exaltarse de tal forma porque es demasiado emotivo ver los trabajos y ver las caras de los ganadores. Ya de hecho, pues los que se postularon todos para mí son ganadores, suena un poquito a frase de cajón. Yo quisiera hoy, y no extenderme mucho, pero sí quiero hacer una reflexión y aprovechando que hemos tenido una charla de inteligencia artificial, es dónde estamos nosotros en este momento. Y siento que el Festival de los Sentidos fue precisamente creado para generar un espacio académico en el entorno digital, dándole paso a nuevos modelos de periodismo que se han convertido en un motor importante de los contenidos periodísticos desde las diferentes regiones del país. Bien lo decías, bien lo explicabas y bien lo presentabas, arrancamos con un ícono del más que del periodismo, podríamos decir un ícono de montar un medio de comunicación como el Huffington Post. En ese momento nos acompañó Ariana y de ahí se desprendieron de ese gran evento que hicimos, que aproximadamente llegaron a ser casi 2.000 personas, de ahí empezaron y arrancaron muchos medios nuevos. Y hay que saber utilizar la palabra alternativo para no hacer prejuicios ni ir en contra de lo nuevo y lo moderno que está llegando. Muchos periodistas crearon sus propias marcas, muchas plataformas arrancaron y fuera de eso creo que debe existir un respeto por todo ese ecosistema que ha crecido. Desde el corazón de Quienyqué dimos el paso a la gran apertura agregando nuestro aporte social con el Premio de Periodismo Digital Silópalo. Tiene un contexto importantísimo porque la creación, ya bien lo conocerán ustedes en la estatuilla, lo que se da y lo que se entrega es exaltando ese cambio de ese periodismo tradicional a ese periodismo digital. Hoy, celebrando pues, este sexto año, vemos cómo ha evolucionado el periodismo. Acaban de recibir una charla donde ya nos hablan de blockchain, donde nos están diciendo agrúpense, únanse, porque es definitivamente lo que nosotros necesitamos. Pero debemos hacer un par. Y yo los invito para ver, estos nuevos medios, estas nuevas narrativas han traído más investigación, han traído crónicas desde la Colombia profunda, que muestran una realidad de nuestro país. A pesar de la rapidez con la que vuela la información, hay más tiempo para darle a los lectores o seguidores información de calidad. No nos olvidemos de eso. La transmisión inmediata a través de las redes sociales y mucho más, pero también es importante reflexionar sobre la falta, a veces, de rigor. Las verdades a medias, las fake news, el uso de las redes para desinformar, la política unida con el periodismo, el consumo de contenido sin verificación. Pero esto lo digo no en ánimo de crítica, ni mucho menos porque yo creo que es una reflexión profunda para todas las salas de redacción, incluida la de Quién y Qué. Lo digo para motivar, porque aquí lo que acaba de pasar está pequeña charla, que es gran charla, nos está invitando a ver esa gran oportunidad que tenemos. Hace alrededor de 9 años que fue el primer Festival de los Sentidos, antes del premio, hablamos del periodismo digital y la gente pensaba que esa transformación a Colombia no iba a llegar. Los periodistas y los medios de comunicación no sintieron que había que hacer un cambio hace 12, 14 años, cuando arrancamos. Hoy es el momento, y nos están tocando la campana, de que esta oportunidad va a tener un mix muy importante, y me refiero a que la tecnología necesita de valores. Necesitamos mirar las dos caras de la información, y de pronto cuatro. Es fácil utilizar, digamos, entre comillas, la inteligencia artificial
para beneficio de las salas de redacción, pero necesitamos periodistas que tengan criterio y discernimiento para saber qué es lo que le están pidiendo a la inteligencia artificial para informar. Vamos a tener que combatir en épocas de elecciones mucha desinformación, por lo tanto, vamos a tener que utilizar la tecnología muy bien y tenemos que empezar desde ya. Esa invitación que nos hace Oracle creo que es muy importante y siento que es el momento es ahora. El periodismo es una vocación, independiente de que las personas se hayan preparado en otros oficios, pero se debe tener claro que es una herramienta poderosa para atraer, convencer, liderar y por lo tanto genera una responsabilidad gigante con el país. Las nuevas generaciones y sobre todo para mantener la libertad y la democracia. Y cuando me refiero a la libertad es que el pensamiento es libre, pero la palabra condena, enjuicia y a veces acaba con la integridad. Por eso, esta libertad de expresión de la cual gozamos, debemos manejarla con responsabilidad para conservar esa libertad y poder hacer nuestro trabajo transparente, genuino y ético. Antes teníamos una ventaja frente a los diferentes actores sociales y es que nadie cuestionaba o desmentía lo que decían los periodistas. Hoy tenemos un reto más grande, no solo el de la tecnología, es la credibilidad. La credibilidad yo creo que es el factor más importante para recuperar la confianza de la gente que nos sigue, de los lectores y de qué es falso y qué es verdad. Unido 100% de acuerdo con la tecnología, pero siento que esa credibilidad tenemos que, más que rescatarla, tenemos es que trabajarla, fortalecerla y sacarla adelante. No podemos quejarnos de la desinformación si nuestra apuesta es un clic. Nosotros hace unos años hablábamos de clics y cómo se hacía un clic y qué era. Fuimos dentro del mercado digital, llegamos a ocupar un puesto muy importante dentro de esa calificación de los clics y nos dimos cuenta que el clic es el enemigo número uno del periodismo. Lo digo hoy con el corazón, lo digo con la razón y con la emoción de algo que me trae recuerdos con esto y era en las salas de redacción o en la sala de redacción celebrando cuando llegábamos a cierto número de usuarios únicos. Hoy mi invitación no es ir detrás del clic, hoy mi invitación es a capacitarnos, a unir fuerzas, a trabajar sobre la tecnología porque tenemos que la tecnología no nos puede dominar, nosotros tenemos que dominar la tecnología, por lo tanto, tenemos que capacitarnos, tenemos que capacitar a las salas de redacción. Y un día como el que tú mencionas hoy de la tristeza de un CMI, que lo tenía también acá, y un reconocimiento a ese gran maestro que ha sido Yamid Amad, es un noticiero que seguramente debe revivir con estas nuevas apuestas tecnológicas. Los tiempos cambian, las plataformas se mueven y necesitamos reaccionar. Y esa es mi invitación hoy. Hoy yo quiero invitarlos a que en esto, que no soy ni la maestra, ni pretendo serlo en esto, ni soy el gurú como su gurú, pero no soy el gurú en este tema, pero hemos pasado por procesos y hemos cometido aciertos y errores. Yo siento que en un país tan polarizado que se refleja tristemente en los medios de comunicación, el reto que tenemos en el periodismo es mucho más grande. Y por eso mi invitación es a que continuemos con esta labor y que podamos crecer de manera segura, creíble, ética y responsable de la mano de la tecnología. Los invito a que nos respetemos en la diferencia, a que validemos a los demás sin prejuicios y que miremos qué está pasando en el mundo. Yo le agradezco mucho a personas como Jaime Abello, que es el presidente de la Fundación GAO, que está presente hoy acá, a Alfonso López, que es el presidente del Premio de Periodismo Alfonso López, y a Gustavo Casas Buenas. Le agradezco a Tulio Ángel, presidente de Asomedios, y a otras personas, y lo digo de esta forma, porque ojalá este mensaje que les he dado hoy lo puedan llevar ustedes a sus comunidades y a todo el ejercicio que ustedes representan. Les doy las gracias nuevamente y disfruten mucho la premiación, que aquí quienes son las estrellas son ellos.
Así que muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias, Adriana. Me quedo con muchas frases de su intervención sobre el nuevo periodismo, la invitación que nos trae la tecnología a nuevas prácticas y a no tenerle miedo a incursionar en esas nuevas tecnologías que pueden muy seguramente resultando ser aliadas. Pero quiero, para hablar de la estatuilla, para hablar del maestro, quedarme con su frase: más que una estatuilla, es una obra de arte. Eso es lo que se van a llevar esta noche los ganadores de este premio que se llama Silopalo, una obra de arte fabricada a partir de madera fosilizada que simboliza justamente eso, la transformación, la mutación del periodismo desde sus raíces hasta lo que hoy conocemos como periodismo digital. Su creador, les decía, es el artista colombiano Carlos Salas, es arquitecto de la Universidad de los Andes con estudios de dibujo artístico en la Universidad Nacional de Colombia y arte en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. Sus obras han sido expuestas en los principales museos y galerías de América Latina, de Estados Unidos y, por supuesto, en Europa, como en el Museo de Arte Contemporáneo de Miami, el White Box de Nueva York, y se prepara para presentar sus obras en el Shuxi Museum de Beijing. Salas es uno de los constructores de Artbo y el artista más joven en presentar la retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que es el creador del Silopalo. Los invito a conocer un poco más de él. Cuando me preguntan cuándo surgió la chispa que me indicaba que debía pintar, estaba muy niño cuando yo decidí que tenía que ser pintor. A mí me gustaba hacer el papel de pintor, porque en esa época no nos ponían a dibujar y a pintar tanto como ahora. Ni había tantos colores, ni había tantas pinturas. Tuve la oportunidad de aprender pintura al óleo, me fui a donde una tía, que yo tenía 15 años, y me fui a pintar en la casa de ella. Y ya era como un oficio, o sea, pintaba. Yo vivo de la pintura desde hace muchos años. Cada mañana me levanto y tengo que pintar. Yo creo que es como el jardinero que tiene que ocuparse de su jardín. Es inevitable. Siempre las ideas tenían que surgir muy rápido. Algunas funcionaban y otras no, pero era muy rápido que surgían. Cuando Adriana me invitó a hacer el premio, yo miré esta pieza y dije, tiene que ser un silópalo. Porque me remití inmediatamente al periodismo papel. Adriana me dijo, voy a hacer un periódico. Y yo le dije, ¿va a ser en papel? Me dijo, no, va a ser digital. Porque lo de papel ya no. Y eso te estoy hablando de hace 16 años por lo menos. Es un recuerdo muy especial. Me parece que se debe conservar, pero sobre todo también por el mérito, ¿no?, de habérselo ganado. Que la conserve como una obra de arte. Puede ser la primera obra de su colección. Es un honor esta noche tenerlo aquí presente. El creador de esta pieza, de esta obra de arte, maestro, bienvenido al Premio Nacional de Periodismo Digital. Lo invito para que por favor siga al panel. Buenas noches. Tengo el honor de estar invitado a este excelente evento. Me han pedido unas cortas palabras que he preparado acá para ustedes. Bueno, mis felicitaciones a Adriana, a Carlos, a su bella familia, a todo el equipo de Quién y Qué, que es excelente, siempre se ha mostrado mucho más capaces de lo que se espera siempre de un equipo tan complejo como este. Mi reconocimiento a los periodistas participantes y desde luego felicito a los ganadores. Recuerdo cuando Adriana me comentó que tenía en mente una revista y le pregunté que si sería impresa. Me respondió que no, sería digital. Yo llevaba ya unos años empecinado en la publicación de Mundo, revista de arte en papel que se mantuvo durante 10 años por pura terquedad. Casi dos décadas después, con Quién y Qué,
como nombró tan acertadamente la revista digital Adriana, y ya muy consolidada, me preguntó si podía ser la estatuilla para su nueva y maravillosa idea de crear el Premio Nacional de Periodismo Digital, que es lo que nos convoca hoy, día de la premiación de la sexta edición. Entre esos dos encuentros se dio el siguiente. El editor Jaime Vargas, que nos acompaña esta noche, se puso en la compleja y exigente tarea de hacer otro más de sus lujosos libros de arte, en papel, desde luego. Esa vez dedicado a mi obra. Cuando el libro estaba a punto de salir a imprenta, junto a Jaime visitamos a Adriana y ella nos recibió de una manera generosa y llena de afecto que agradezco y guardo en mi corazón. Habiéndome despedido y ya en la puerta, Adriana me preguntó si quería escribir, para quién y qué. Le contesté que sí, pero que no sería necesariamente sobre arte. En la semana siguiente apareció mi primer artículo y ya son cientos de ellos, porque he procurado ser muy juicioso enviando semanalmente mi colaboración desde hace ya 12 años. Cuando repasaba esto no creía que hubieran pasado tantos años y pensaba que según esos cálculos como los de la presentación de la inteligencia digital esto haría como 600 artículos. No puedo dejar de mencionar que en ese mismo año, en diciembre de 2012, quien y que me homenajeó en un evento realizado en la Galería Alonso Garcés que conservo en mi memoria y en mi corazón. Lo anterior es un repaso de mi relación con esta casa editorial, queriendo justificar por qué estoy acá dirigiéndome a ustedes, lo cual es todo un honor. Ya cumplido ese propósito, paso a lo que nos ocupa en este importante día. Lo que se conmemora hoy es el ejercicio del periodismo y por ello felicito tanto a los galardonados como a los que atendieron desde todos los rincones del país a este llamado. Resulta paradójico que en un momento de la humanidad donde las comunicaciones se facilitan de manera asombrosa, algo inimaginable apenas unas décadas atrás, sea una en la que el ser humano se encuentra más aislado, en la que la solidaridad se haya visto opacada por la ilusión de que un like hace las veces de una palmada en la espalda o apenas una moneda dada en un semáforo. Por ello, quien y qué ha querido proponer un espacio de encuentro en el que quienes ejercen el noble oficio del periodismo tengan la oportunidad de salir de sus pequeñas torres de marfil para enriquecerse espiritualmente, lo que se verá reflejado en sus escritos y en sus videos futuros. Con el Xilópalo he querido hacer un homenaje al periodismo en papel que se ha ido mutando en una especie de híbrido entre lo digital y lo impreso. Nosotros también hemos sido afectados por esos extraordinarios cambios en la difusión de la información, en la que la opinión se ha convertido en la protagonista por encima de la veracidad de la noticia. Para terminar, quiero compartirles algo anecdótico. Antes de que me visitaran de quién y qué en mi casa taller de La Calera a entrevistarme, quise estar preparado y le pregunté a Meta IA, la que aparece en el WhatsApp, esa que ofrece el WhatsApp acerca del premio Xilópalo y me respondió lo siguiente. Un xilópalo es una palabra de origen vallenato, que se refiere a una persona que habla mucho y con entusiasmo. También se utiliza para describir a alguien que es muy expresivo y comunicativo. En el contexto del premio Xilópalo, el término se utiliza para reconocer a los periodistas y comunicadores que destacan por su capacidad de narrar historias y bla, 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 bla. Acá viene lo más curioso. En el contexto cultural del vallenato, un xilópalo es alguien que tiene la capacidad de contar historias, cantar y tocar el acordeón, con pasión y energía como lo hacía el legendario Kenny Kenny. Bla, bla, bla. Le hago el reclamo a la IA y corrige, no está relacionado con el vallenato. Posteriormente, ante mi insistencia, dice, disculpa, tienes razón, bla, 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 y añade, no fue mi intención ofenderte, me doy cuenta de que mi error anterior pudo haber causado confusión y frustración, bla, 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 bla. Mi objetivo es brindarte información precisa y útil. Les pregunto, ¿alguno de ustedes conoce al legendario Kenny Kenny? Bueno, mil gracias. Gracias, maestro, por dedicarle tiempo. Yo sé
el amor para poder tallar, para poder traer estas obras de arte para los ganadores esta noche del Premio Silopa, lo que tiene tres fases de calificación. La primera de ellas está a cargo de un comité integrado compuesto por docentes de por lo menos 21 universidades del país que han sido seleccionados por su trayectoria, por sus estándares y respeto al buen periodismo. A ellos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por su labor. Este premio también cuenta con el respaldo de un selecto grupo de jurados, ya lo decía Adriana, nacionales e internacionales, que fue seleccionado teniendo en cuenta su trayectoria, el compromiso con la excelencia, que es el sello de este premio, y por supuesto la profunda apreciación por el periodismo de calidad. A todos ellos les pido por favor para ellos un fuerte aplauso por su colaboración, por su participación. Muchas caras conocidas, periodistas que han sido reconocidos por su trabajo, excelentes cronistas, excelentes investigadores. Les hablábamos hace instantes de los perfiles de los periodistas, de los jurados nacionales e internacionales. Quiero hablarles ahora de Crowe Colombia, que es la firma aliada del Premio Silopa, que es la firma auditora que garantiza la transparencia del proceso de evaluación de este galardón. Ellos jugaron un papel trascendental, crucial, para salvaguardar la seguridad de la información y, por supuesto, la transparencia, la garantía de los términos y condiciones del premio. Para conocer y entender cómo fue justamente este proceso, invito al escenario a Óscar Villarruel, que es socio de esta firma. Bienvenido. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos y, por supuesto, como siempre, un motivo de orgullo para nosotros, Adriana, esta invitación para poder acompañar este proceso tan maravilloso del periodismo. Queremos contarles un poco cuál fue todo el procedimiento de aseguramiento, un aseguramiento que, como bien lo decía el speaker anterior, teníamos que hacerlo a través de tecnología también y seguramente cada vez más exigente en esa materia. En relación con el procedimiento, comentaremos, si me ayudan con la siguiente, por favor, comentaremos todo lo relativo a las categorías, las actividades realizadas, los postulados, preseleccionados y los finalistas del premio. En relación con las categorías que este año en general se generaron, estamos hablando de todo lo que son los contenidos multiformato, el periodismo de inclusión, comunidades y etnias,
Crónica y Reportaje, Responsabilidad Social y Ambiental, Colombia en Imágenes, Cultura en las Regiones, Entrevistas, Caricatura y Turismo, como las categorías que se utilizaron en este año. En relación con el proceso, que es lo más importante en el aseguramiento que hemos hecho, verificamos todo ese contexto que ustedes, como partícipes de este proceso, debían hacer. Es decir, dentro de eso, que los trabajos fueran inscritos en diferentes, que no estuvieran inscritos en diferentes categorías, que las postulaciones cumplieran con los términos de tiempo específicos, que los postulantes pudieran, tuvieran la ocasión de comentar sus trabajos en no más de 3 categorías, que cada categoría contara con un mínimo de 20 postulantes. Este año en particular contamos con todo el cupo de categorías ejecutadas. También fue importante todo lo relativo a la revisión, que los trabajos fueran publicados de primera mano a través de medios digitales, así como el cumplimiento en las convocatorias que se dieron a partir del 1 de enero de 2024 hasta la noche del 15 de julio de 2024, el trabajo que debía ser publicado pues, a través de los medios digitales y que el idioma cumpliera pues, con las características de bien sea el español o una lengua nativa en Colombia. Fue importante también, agregando el contexto de ese esquema que hacen en primera selección, quién y qué y todos sus funcionarios acompañados de la labor que hacemos desde Crow, validar también los puntajes de los finalistas y ganadores para que existiera completa transparencia. Aquellas oportunidades que se presentaron donde hubo ciertos resultados iguales, también se cumplieron con otros procedimientos para asegurar que el trabajo fuera evaluado de manera adecuada y seleccionar al finalista. Y, por supuesto, verificar las prácticas de los finalistas frente a las correspondientes categorías que se tomaron. Como bien lo mencionaba Adriana, los postulados este año, si le pasas por favor el siguiente, la cantidad de postulados, un buen número de trabajos, 633, si hay una labor inmensa por parte de los jurados y pues la que hace también la firma junto con quién y qué, pasando a unos preseleccionados de 381, es decir, son un 40% de trabajos que quedan en ese proceso de revisión que no deja ser exhausto, para llegar a los finalistas que, pues, por supuesto, son 3 de cada categoría. En relación con ese resultado, por supuesto, ahora vienen los 9 premios que se van a presentar y no obsta decirles y agradecerles a los a quién y qué en general y a los jurados por ese maravilloso trabajo y acompañamiento que hicieron a la labor que hicimos como auditores. Un gusto y felicitaciones de antemano a los finalistas. Gracias, señor, por la explicación sobre las condiciones de este premio. Ahora sí damos inicio a la ceremonia de premiación con un reconocimiento más que merecido a un hombre que hizo historia, a un hombre grande, un hombre de las salas de redacción, un hombre que hace honor a lo que es un periodismo serio, un periodismo responsable. Es el reconocimiento a la excelencia periodística, un homenaje a quienes han consagrado toda su vida a este bello oficio que es el periodismo, ejerciéndolo bajo los más altos estándares de calidad, de ética, de compromiso, pero que además han dejado una huella, un legado, un mensaje y por supuesto un gran ejemplo para las generaciones de periodistas. Este año ese reconocimiento es para el maestro Gustavo Castro Caicedo. Un aplauso para él. En un mundo donde la verdad a menudo se encuentra en la cuerda floja, hay quienes con valentía y pasión deciden entregarse a ella, buscarla sin descanso, desafiar todo para que pueda ser escuchada. Uno de esos seres excepcionales es Gustavo Castro Caicedo, un titán del periodismo colombiano, cuya vida ha sido testigo de la historia. Es aquel mismo ha contribuido a contar desde sus incontables crónicas, investigaciones, entrevistas y columnas de opinión. El maestro Gustavo Castro Caicedo, un hombre apegado a la verdad, en tiempos de tantas dificultades su experiencia, el conocimiento del oficio y su apego a los hechos y al respeto por la gente son, la verdad, una brújula para las nuevas generaciones. Nació el 20 de diciembre de 1943 en Zipaquirá. Su mamá,
doña Elena Caicedo de Castro fue el pilar que le inculcó a él y a su hermano Germán el amor por la escritura y la literatura. Allí, en sus primeros años, entendió el poder de la palabra. El periodismo, bien manejado, puede transformar al país. Con más de 60 años de trayectoria, Gustavo ha sido testigo y protagonista de momentos cruciales, como la visita a Colombia de Mohamed Ali, campeón e ícono del boxeo mundial. Visita deportiva que dejó una marca imborrable en la historia de nuestro país. Pero el legado de Gustavo no solo está en los 41 libros que ha escrito, varios de los que hoy reposan en bibliotecas como la del Congreso de Estados Unidos, sino en esa caja de herramientas que le ha dejado a las generaciones de periodistas, para que, guiadas por su ejemplo, aprendan a ver el mundo con una mirada crítica y compasiva. Hola, Gustavo. Me encanta estar en este homenaje que te están haciendo, porque realmente no solo lo mereces, sino que eres gran escritor, gran amigo, gran investigador, sobre todo investigador del arte. Nos conocemos hace más de 50 años. Estamos en la lucha. Gracias. Hoy para mí es un día muy, muy especial, porque un homenaje de estos, de toda la vida, no se hacen todos los días. Y como dice un viejo proverbio, los parientes vienen solos y los amigos menos escogen. Un abrazo. Su nombre resuena por su pluma exquisita, rigor narrativo, mirada firme e integridad intacta, aun cuando las amenazas de muerte y la guerra lo pusieron a prueba en más de una ocasión. En su vida y en su obra, Gustavo ha demostrado que la verdad siempre tiene un precio, pero también un valor incalculable. Hoy le entregamos el premio al mérito periodístico, no solo como un reconocimiento a su vasta trayectoria, sino como un tributo a su valentía, humanidad y dedicación. Gustavo Castro Caicedo. Su vida y obra son testimonio de que el periodismo no es solo un oficio, sino el mejor oficio del mundo. Un camino de amor, sacrificio y entrega a una causa superior, la búsqueda incansable de la verdad. El ser periodista es un privilegio. Es el privilegio de ver historias fantásticas, historias tristes, historias emotivas, momentos agradables, momentos de tragedia. Es decir, conocer el mundo y lo que le sucede a la gente siendo uno testigo y transmitiéndole a los lectores, o a los radioescuchas, o a los televidentes, ese privilegio que le ha dado a uno la noticia. Gracias, maestro Gustavo, por enseñarnos que un periodismo bien manejado puede transformar un país y por ser el ejemplo de que la palabra, cuando se usa con ética, tiene el poder de cambiarlo todo. Hoy la gran noticia es el reconocimiento del Premio Nacional Digital de Periodismo al gran maestro Gustavo Castro Caicedo. Malú, aquí es de Noticias Caracol. Felicitaciones, maestro. Además, le tengo una historia. Mi primer jefe en las prácticas que hice fue Gustavo Castro Caicedo. Y mi asesor en tesis, a quien consulté por toda su sabiduría, trayectoria, fue Gustavo Castro Caicedo. Yo inicié el periodismo prácticamente por Gustavo Castro Caicedo. Y no lo ha hecho nada mal, ni le ha hecho quedar mal Malú al maestro Gustavo Castro Caicedo. Nos recordamos de todos sus libros, siempre un maestro. Felicitaciones desde aquí, desde Noticias Caracol, maestro Gustavo Castro Caicedo. Grande, felicitaciones. Son 60 años o más, maestro, de buen periodismo. Gracias por su periodismo, gracias por sus crónicas. El panel es suyo. Estoy emocionado. Quise escribir y no improvisar, porque hay que medir el tiempo. Y cuando uno tiene emociones, seguramente se extiende mucho. Soy testigo de la mística con que Adriana Bernal y María Jimena Munera y su equipo humano realizan el premio Xilópalo para exaltar los mejores contenidos periodísticos digitales. Me complace hablar en este auditorio pleno de personalidades y de periodistas de este joven medio con sueños profesionales intactos y convencidos de su misión que impacta e influye cada vez más. Me parece oportuno
comentar aquí cómo consigo este bello oficio en el que llevo ya 62 años con el privilegio de informar. Y es un importante momento para hablar de algo que a todos nos duele. Hablar de la paz. De la paz real. No de la paz de los políticos que la explotan. De la paz que necesitan los hogares colombianos y los soldados de la patria. En 6 de mis libros y en mi tesis de grado que titulé Administración de Televisión para la Paz, he consignado mi visión crítica sobre algunas fallas del periodismo frente a la paz. Cuando decidimos ser periodistas, nos comprometimos a decir la verdad, a denunciar lo denunciable y a no callar, porque si callamos, nadie va a escuchar nuestro silencio. El periodismo es sinónimo de libertad, responsable, eso sí, verdad independiente, denuncia y sacrificio. Por ser Colombia uno de los países más violentos de la tierra, requiere de los periodistas más responsables del mundo. Frente a este poder hay dos versiones. Una, la de los periodistas éticos, responsables y hasta héroes. Y otra, la de algunos periodistas irresponsables. Bill Enot, editor en jefe del periódico The Economist, afirmó: bien arriba en la lista de los héroes deben estar tantos valientes periodistas colombianos. Sí, por defender la libertad, la verdad y la paz, los periodistas colombianos han sido amenazados, perseguidos, censurados, satanizados o han tenido que irse del país. Y 169 han sido asesinados, entre ellos Guillermo Cano, Jorge Enrique Pulido, Daniel Chaparro, Eustorgio Colmenares, Raúl Echavarría, Luis Roberto Camacho, Héctor Abad y Héctor Giraldo. Señalo algunos errores periodísticos. Como ese de dar menos oportunidad de expresarse a las víctimas que a los violentos victimarios, para que cuenten en detalle sus crímenes y con oportunismo pidan perdón. Sembrar pesimismo es otro de los pecados. Confusión y miedo. Redactar titulares engañosos, no rectificar y cuando es debido, callar. Violar el código del menor o la reserva del sumario. Editorializar noticias como si fueran columnistas de opinión. Y hasta de quienes promueven escándalos que dañan al periodismo y a las asociaciones de periodistas. ¿Entonces hay que callar? Claro que no. Hay que informar, pero para contar que hubo un muerto. No es digno mostrar un charco de sangre para decirlo. Ni acosar a los deudos al lado de los féretros de las víctimas o a los heridos sobrevivientes con preguntas indolentes como esas de que qué piensa o qué siente, explotando mediáticamente y violando el derecho que tienen a sufrir su dolor y su tragedia en la intimidad, practicando una especie de espectáculo mediático porque da rating. El artículo 20 de la Constitución dice que en Colombia no habrá censura, aunque sí libertad de prensa. Pero algunos invocan la libertad de información
y la convierten en libertad de conducta, creyéndose habilitados para decir lo que quieren, lesionando así la democracia. Ojalá quienes alientan hoy una confrontación civil no tengan que vivir el horror causado por 40 guerras que durante 200 años han enlutado a Colombia. Queramos aceptarlo o no, como periodistas tenemos el inmenso poder de crear opinión, de educar a la sociedad, de traspasar ideologías y modelos de comunicación a 52 millones de colombianos. Podemos influir positiva o negativamente en el pensamiento, las costumbres, el lenguaje, de hacer que se conozcan la verdad para que la gente hable y actúe con libertad. Y desperdiciar este gran poder desinformando, actuando, acentuando los odios, incitando a la polarización y a la discordia, afecta a la paz. Repito, esa paz real, no la paz explotada por los políticos. Ni censura ni silencio. Imparcialidad, veracidad y responsabilidad es lo que nos demanda la sociedad a la que nos debemos. Y no fomentar el odio político y social entre hermanos que tienen derecho a la paz, incluyendo a los militares. Nuestra influencia puede ayudar a desactivar el conflicto, proponer soluciones pacíficas, acercar a las personas. Es preciso renunciar al lenguaje bélico y a lo que polariza y desune, y generar conciencia social frente a las causas y consecuencias de la guerra. Nadie en Colombia puede ser ajeno a la paz y a la democracia, y mucho menos nosotros y ustedes, que como yo, somos periodistas. Muchas gracias. Maestro, le pido por favor que no se vaya, maestro. Gustavo, no se vaya, por favor, maestro, para que le haga la entrega de este reconocimiento, merecido reconocimiento. Adriana Bernal hace entrega esta noche junto a Germán Tesarolo, que es un amigo de toda la vida del maestro Gustavo Castro Caicedo. Un aplauso mucho más grande, porque creo que es un honor tenerlo acá. Es el reconocimiento a la excelencia periodística, un homenaje a un hombre que ha entregado su vida al ejercicio del periodismo. A continuación, vamos a presentar la categoría de contenido multiformato que reconoce la creatividad, la innovación en la narración de historias periodísticas a través de múltiples plataformas digitales. Para entregar este galardón, invito a la doctora Marta Cecilia Londoño, ella es directora de Medios Públicos del Ministerio de las TICs. Buenas noches a todos, muchas gracias, y hoy me toca el honor de estar aquí con ustedes. Primero, pues, para excusar a nuestro ministro Mauricio Lizcano, se encuentra en La Guajira desarrollando una agenda con nuestro presidente de la República y María Camila, haciendo una labor muy bonita que es desarrollando todos los proyectos de conectividad, pero el más importante para este evento principalmente
que se encuentra inaugurando hoy es una emisora para todas nuestras comunidades indígenas. Entonces, tiene todo el despliegue, se encuentra en La Guajira y me tocó a mí saludarlos a ustedes, pero les vamos a mostrar un video en el cual el ministro los está saludando. Bueno, buenas noches a todos. Desde aquí, desde la Alta Guajira, desde Nazaret, donde me tuve que desplazar por la situación de emergencia que vive esta zona, por instrucciones del señor presidente, aquí con el internado de Nazaret. Quiero decirle a todos los participantes, y en especial a Adriana Bernal, quien se ha esmerado mucho por hacer este premio, presentarles mis disculpas por no poder asistir, pero decirles que los felicito primero a los galardonados, a quienes han sido postulados, y sobre todo a los ganadores en estas nueve categorías. Este premio de periodismo digital es una demostración del esfuerzo que hacen muchas personas, hombres y mujeres, por comunicar a Colombia, por descubrir la verdad, por usar otras plataformas diferentes a las tradicionales. Por eso incluso Mintica entrega el premio multiplataforma esta noche y felicito a quien se lo vaya a ganar. Entonces, a sus organizadores, pero en especial a Adriana Bernal, que me consta que le ha puesto el corazón y el alma a este proyecto, a quien qué, pero sobre todo a quienes son ganadores esta noche, en nombre mío, del gobierno, del ministerio, los felicito. Es un proyecto en el que estamos muy comprometidos, que es hacer de Colombia una potencia digital, y el periodismo digital es una demostración de ello. Entonces, felicitaciones a todos, gracias Adriana, gracias quien qué, y sigamos adelante construyendo una Colombia inclusiva, bien informada, pero sobre todo digital. Y entonces ahora sí vamos con la categoría de contenidos multiformato. Esta categoría básicamente es adaptarnos y adaptar ese contenido a las diferentes pantallas, plataformas y canales que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a mirar el video de los nominados en esta categoría. Desaparecidos, el horror de la guerra que aún se oculta en las fosas de las FARC. Investigación periodística en formato multimedia sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto interno con las FARC. Tentáculos del fentanilo llegan a Latinoamérica. ¿Debería preocuparnos ya? Los tentáculos del fentanilo o droga zombie, un tipo de opioide sintético que se utiliza para aliviar el dolor y cuya adicción en Estados Unidos ha provocado efectos devastadores, se extienden por Latinoamérica con México como principal puerto de entrada, en tanto que otros mercados como Colombia y Ecuador ya estarían participando en la cadena. El feminicidio antes del feminicidio. Esta investigación hace una recopilación del delito de feminicidio antes y después de que se estableciera la Ley 1761 de 2015, que establece los feminicidios como la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Y el ganador en la categoría de contenido multiformato es para el feminicidio antes del feminicidio. Felicitaciones. Buenas noches para todos. Bueno, es un honor y una felicidad inmensa estar aquí, agradeciendo a todas las personas que nos están acompañando, a Dios, sobre todo a nuestras familias y en especial a este gran equipo que trabajó y trabajamos durante muchísimo tiempo. Fue aproximadamente un año de trabajo para sacar esta hermosa investigación, que más que hablar sobre nosotros es hablar sobre esas mujeres que en un país como Colombia y en un contexto como el colombiano han sido silenciadas y siguen pidiendo justicia. Hablar de esas mujeres que después de la ley sí han sido
digamos que habladas y muchas personas han tratado de contar su historia, pero también es importante hablar de esas mujeres que antes del feminicidio también fueron víctimas de una violencia machista y de una justicia y de un Estado que en su momento no estuvo y que ahora tiene muchos vacíos. De un equipo supremamente multidisciplinario, de realizadores audiovisuales, de periodistas, de diseñadores gráficos, de ilustradores. Así que muchísimas gracias a todos y de Juliana Castellanos, directora de la Unidad de Investigación Periodística, que desde que estábamos en los primeros semestres de las carreras creyó en nosotros y nos dio la oportunidad de hacer parte de esta hermosa investigación que demuestra que los jóvenes también estamos en esta lucha por el buen periodismo y por estar al borde y delante de todas estas luchas que como jóvenes debemos estar siempre al tanto. Muchísimas gracias. Los ganadores de esta categoría, el contenido multiformato, que es el feminicidio antes de feminicidio, se llevan la obra de arte del Xilópalo y la suma de 8 millones de pesos. Este reconocimiento que entrega el Premio Nacional de Periodismo Digital. A los ganadores, muchas gracias. A la profesora, me emocioné, la profesora Juliana Castellanos fue mi profesora, es una mujer del periodismo valioso de este país. Un aplauso para ella muy especial. Los fotógrafos más valientes, los más intrépidos, los apasionados del país han dedicado un esfuerzo especial para captar a través de sus lentes historias, los momentos más épicos de Colombia. En este reconocimiento a su labor fue creada la categoría Colombia en Imágenes. Y para entregar este premio llamo al escenario al general Óscar Zuluaga, es el presidente de la aerolínea Satena. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo. Les habla su capitán. Hoy estamos a punto de despegar en un vuelo especial, uno que celebra la alianza entre Satena, la aerolínea de todos los colombianos, y el Premio Nacional de Periodismo Digital Xilópalo, que premia el talento, la entrega y la pasión de quienes transmiten la voz de la Colombia profunda. Gracias por volar con nosotros. Juntos elevamos el periodismo digital a nuevas alturas. Que tengan un excelente viaje con Satena y Xilópalo. Buenas noches para todos, un cordial saludo. Es para mí, como presidente de Satena, un honor estar aquí representando la aerolínea de los colombianos en este importante evento y tener el privilegio de entregarle el reconocimiento a la categoría Colombia en Imágenes, una distinción que celebra el esfuerzo de quienes a través de fotografías y el arte visual expone la riqueza de nuestros territorios y la belleza incomparable de nuestro país. En la aerolínea que tengo el honor de representar, tenemos un lema que nos llena de orgullo. Nadie conoce mejor a Colombia que Satena. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que este lema sea más que una simple frase? La respuesta está en nuestra historia, la cual desde hace 62 años ha tenido la responsabilidad y el privilegio de ser la aerolínea del Estado encargada de conectar los destinos más apartados del país, en donde la majestuosidad de los paisajes es simplemente inimaginable y la calidad de su gente lo hace único. Colombia es catalogado como un país que no solo es rico en cultura, sino que también uno de los más biodiversos del mundo. Sus regiones, muchas de ellas aún desconocidas por la mayoría, albergan paisajes que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Y es nuestro deber garantizar que el mundo los conozca y los valore.
Como presidente de la Aerolínea de los Colombianos, puedo decir con certeza que muchos de los destinos icónicos en los que operamos han logrado reinventarse gracias a su apuesta por un turismo sostenible y biodiverso, en donde han comprendido la importancia de generar modelos de negocio organizados en los que la colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales. A través de la educación y la formación de las futuras generaciones, estos territorios han entendido que su economía depende no solo de su biodiversidad, sino también del respeto y la protección del medio ambiente. Es precisamente por todo esto que hoy estamos aquí, en un evento que destaca la importancia de las imágenes como vehículos para contar historias. Y no solo hablamos de imágenes que capturan paisajes, sino de aquellas que cuentan las vivencias de las personas, las tradiciones, las culturas y la magia que reside en cada rincón de nuestra nación. Colombia en Imágenes es una distinción que sentimos como propia, porque sabemos que sin la conectividad aérea que promovemos día a día, que hace Satena, muchos de estos destinos seguirán siendo inaccesibles para el resto del mundo. Felicito a todos los nominados. Ustedes son los embajadores visuales de nuestra nación y su trabajo permite que las bondades de Colombia lleguen a más personas, no solo en el país, sino en el mundo entero. Muchas gracias. Y ahora, los nominados son... Carnaval de Barranquilla. Así se vive en el corazón y las entrañas de esta fiesta. Reportaje gráfico del Carnaval de Barranquilla, patrimonio cultural del país. Acompañe sus ensayos, la elaboración de sus vestidos, la preparación detrás de cada desfile y la historia que hay detrás de algunas de sus comparsas tradicionales. Mi manera de estar despierta. El Caribe colombiano me mantiene despierta y fotografiarlo me acerca más a su cotidianidad. Lo hago en blanco y negro, porque quiero ir más allá del paisaje e intentar fotografiar el alma de la gente. La gente y sus emociones son los latidos de Colombia. La increíble historia de Ubaldino y su teleférico de tomates. Ubaldino Castañeda, con el apoyo de su familia y dos obreros, ha dedicado 10 años a cultivar tomates en la vereda San José. Con un ingenioso teleférico, transporta su cosecha por la montaña, enfrentando plagas y altos costos. Su historia es una emotiva muestra de esfuerzo, creatividad y amor por la tierra en el campo colombiano. Y el ganador es Mi manera de estar despierta, Linda Esperanza Aragón. A continuación, vamos a hablar de una categoría que fue pensada y creada para reconocer a quienes sensibilizan, educan sobre el medio ambiente y sobre la responsabilidad para hacernos sostenibles en este planeta, para hablar de temas importantes de actualidad, por lo que cada vez es mucho más relevante hablar y generar sensibilidad sobre estos asuntos. Llega la hora de premiar la categoría de responsabilidad social y ambiental y para esto llamo al escenario a Fabián Hernández, otro aliado del premio Silópalo, es el presidente de Movistar Colombia. Bueno, muy buenas noches a todos. En realidad, muchas gracias por invitarnos y hacernos parte de este proyecto tan espectacular.
Felicitaciones a Silópalo, a quien y qué, que hacen posible que tengamos este reconocimiento. Uno de los retos más grandes que solemos tener las empresas es poder contar lo que hacemos. La misión de Telefónica Movistar es, o nuestro propósito como compañía, es conectar la vida de las personas para construir un mundo más humano. Poder contar que nosotros conectamos todos los días 20 millones de colombianos, que lo que hacemos tiene un impacto grandísimo en poder generar un desarrollo, un progreso para todo el país, para que las empresas crezcan, que la tecnología es una palanca fundamental para el cambio climático, es una oportunidad de esta digitalización, que la educación que hoy podemos llevar de manera remota gracias a poder conectar a miles de colombianos es un elemento muy importante para generar un impacto grandísimo. Es un reto poderlo contar y se cuente bien y que y se crea que eso que hacemos, que entre comillas muchas veces se encaja como parte de nuestra responsabilidad y el impacto en el medio ambiente, es un reto grandísimo para nosotros. Por eso este reconocimiento para nosotros es fundamental, de las personas que se ocupan de poder contar lo que se hace en responsabilidad social, de lo que se hace en el reto del medio ambiente, que hoy por hoy es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad para enfrentar. Entonces, nos llena de orgullo que tengamos la oportunidad de poder presentar de acompañarlos en este proyecto y poder presentar, en primer lugar, a los nominados y reconocer al ganador, obviamente. Entonces, los nominados son los siguientes. Las grietas del miedo. Luego de un sismo de 6.6 grados el 25 de mayo del 2023 en el Mar Caribe, la tierra se fue tragando todo a su paso en parte de Puerto Escondido, un municipio en la zona costanera del departamento de Córdoba en Colombia. El miedo y la incertidumbre se apoderó de la comunidad. Cientos de familias debieron ser evacuadas de las zonas más afectadas. Con aplausómetro, Biofix logró consentimiento indígena para negociar bonos de carbono. Bajo la ilusión de un acuerdo lucrativo, el resguardo indígena de la llanura embichada le dio luz verde a la empresa Biofix para generar bonos de carbono sobre su territorio. Analistas advierten que se incumplió con el consentimiento étnico. Ahora, la comunidad está inquieta por una alianza que no acaban de entender, y el Estado no aparece. Habitantes del pueblo de la memoria histórica sueñan con la titulación de sus tierras. Siendo testigo de las luchas de más de 200 familias en mi comunidad por obtener la titulación de sus tierras, decidí postularme a una oportunidad de escribir para el Consejo de Redacción y la Fundación Konrad Adenauer. Logré publicar en diferentes medios, incluido El Espectador, plasmando las dificultades de vivir en un lugar olvidado por el Estado. Bueno, el ganador es Carlos Antonio Mayorga con el trabajo, el aplausómetro Biofix, que logró el consentimiento indígena para negociar bonos de carbón. Muchísimas gracias a quien y qué por el reconocimiento, a los organizadores del premio Silópalo. Esta historia ocurre en Vichada, en un territorio muy lejano de la primavera, y retrata un poco la necesidad de recordar cómo las empresas tienen que velar no solamente por los intereses económicos, sino también por las comunidades a las que están pretendiendo. Y agradezco inmensamente que podamos tener esta vocería para tener esta conversación, sobre todo en los bonos de carbono, en donde estos negocios verdes han fijado sus intereses sobre los territorios, especialmente de comunidades étnicas como son las comunidades indígenas, y en donde en muchos casos se han aprovechado de estos territorios que por muchos años han cuidado las comunidades sin que antes hubiera una contraprestación económica para hacer negocios y están trayendo algunos problemas a estas comunidades.
han generado que estos ingresos económicos rompan esos tejidos organizativos e incluso lleguen a desdibujarse lo que son estos derechos como el territorio, como la gobernanza, por los cuales han luchado durante años y los cuales el Estado tiene el deber de proteger. Recientemente hay una decisión de la Corte Constitucional que busca que el Estado se vincule prontamente a las negociaciones de bonos de carbono, especialmente en los territorios étnicos, y creo que la invitación es a los periodistas que nos acompañan y a que están alrededor de estos temas de medio ambiente y de responsabilidad social empresarial, a que se vincule, que cada vez se busquen más respuestas del Estado para rodear a las comunidades indígenas y que puedan negociar de una manera más justa, si así lo quieren. Muchísimas gracias. Y gracias a la comunidad, por supuesto, de La Llanura, que me ayudó en todo este proceso. Felicitaciones por este premio. Pasamos a continuación a la categoría que reconoce la habilidad, la creatividad, el humor, la audacia, la forma diferente de contarle al país a veces muchas de las historias que no son amables, temas que son de interés público, temas que son de actualidad. Invito al escenario a Alejandro Maecha, que es director jurídico de Suguru, compañía de asistencia al hogar, para entregar el premio en la categoría de caricatura. Buenas noches para todos. Muchas gracias a Suguru, muchas gracias a Silo Palo, a Kienike, a su fundadora Adriana Bernal y a todos ustedes por estar acá. Suguru es una empresa de asistencia dedicada a prestar servicios al hogar y a resolver problemas a las personas. Contamos con más de 20 servicios inmediatos, desde plomería hasta cerrajería, para que todos podamos vivir sin preocupaciones. En estos tiempos en los que todos necesitamos evitar mojarnos por las lluvias, les trajimos un regalo para hoy, unas sombrillas que pueden reclamar y adicionalmente les quedamos debiendo las botas para la próxima vez. Suguru también cree que la caricatura ofrece un alivio contra el caos cotidiano, ayudándonos a ver la vida con humor y reflexión. Por eso nos hemos comprometido a patrocinar esta categoría. Adicionalmente, como compromiso de nuestro objeto y de lo que queremos hacer por la comunidad y por las personas, queremos entregarles un mes gratis de servicio por la afiliación a los ganadores asistentes y a todos los miembros de nuestras queridas fuerzas militares que han acogido el Silópalo, Premio Nacional de Periodismo, para que cuenten con nuestros gurús que van a solucionar los daños en su hogar. Y bueno, esperemos que todos nuestros hogares estén muy bien con estas lluvias tan difíciles y podamos vivir sin estrés. Por favor, les invito a que puedan escanear el código QR que encuentran aquí. Bueno, si no lo escanean, no les dan la sombrilla. Yo no sé, ya están advertidos. Entonces, que escaneen el código QR, eso, muy bien, ahí los veo a todos. Y que accedan a Suguru, una excelente oportunidad para resolver los problemas que tienen. Sin más, me corresponde presentar a los nominados de la categoría caricatura. Sin palabras. La caricatura es un homenaje a todos los niños de Palestina e Israel que han muerto en este absurdo conflicto. En una realidad imaginaria e ilustrada, todos estos infantes llegan juntos al cielo y son recibidos por un triste y sorprendido San Pedro. Amazonía SOS. La Amazonía, el pulmón de nuestro país Colombia, se está viendo afectada por una serie de amenazas como la tala indiscriminada, la minería, la explotación de hidrocarburos, los incendios forestales, la contaminación y el cambio climático. Carlos III, el camino del rey. Infografía sobre la coronación del rey Carlos III, su linaje y las controversias de la familia real británica. Y el ganador de la categoría caricatura es el trabajo Sin Palabras de David Mozart Safadi Pupu.
Buenas noches para todos. Quisiera darles las gracias dibujando, pero bueno, es lo que hay. Escuchando al maestro Samuel, que es el creador de esta obra, quiero decirle que vengo de Valledupar y para mí es un honor y desde luego mi trabajo rinde también, pues desde luego, homenaje a esta bella obra. Gracias a todos. Seguimos con las categorías que están previstas esta noche. La siguiente tiene que ver con la promoción del turismo responsable y sostenible en nuestros territorios. Para entregar este premio, que es en la categoría de turismo, invito al escenario a Silvia Sáenz, representante de Marca País, que es la entidad que promueve la imagen de nuestro país. A quienes todavía nos acompañan, los invito por favor para que se conecten a través de nuestras redes sociales. Estamos haciendo transmisión paso a paso, minuto a minuto de lo que está ocurriendo aquí en el Premio Nacional de Periodismo Digital Silópalo. Por favor, compartan sus imágenes, sus videos con el hashtag Premio Silópalo. Hola, buenas noches a todos. Es un honor estar aquí en nombre de Carmen Caballero, presidente de ProColombia en el País de la Belleza, para celebrar y reconocer el trabajo de los periodistas digitales que con dedicación, pasión y rigor han transformado la manera en que consumimos, compartimos y comprendemos la información. Hoy celebramos su innovación, creatividad y compromiso con la verdad. El periodismo digital es más que una plataforma, es una revolución. Nos ha enseñado que la inmediatez no riñe con la calidad y que la conexión con el público puede y debe fomentar la interacción, el análisis y la reflexión. Pues gracias al periodismo digital, la información es ahora más accesible, democrática que nunca. Sin embargo, este cambio también conlleva una enorme responsabilidad. La verdad se enfrenta a nuevos retos, desde la sobrecarga de información hasta la desinformación que amenaza nuestra percepción de la realidad. Es ahí donde nuestros premiados hoy se destacan con su ética y profesionalismo, y ellos nos reafirman que incluso en un mundo tan cambiante, la integridad y la responsabilidad siguen siendo el corazón del periodismo. A los ganadores de este premio quiero expresarles mi más profunda admiración. Gracias por recordarnos día a día que el periodismo digital es el presente y el futuro de nuestra sociedad y que solo a través de su trabajo podemos entender el mundo que nos rodea. Ustedes nos inspiran a seguir defendiendo el poder de la información veraz y a valorar la inigualable labor de quienes luchan por ella. Felicidades por este logro y sobre todo gracias por su compromiso con un periodismo que sin importar el formato seguirá siendo el pilar de nuestra democracia. Los invito a todos a apoyar a Colombia, el país de la belleza, y a Adri y Carlos, felicitaciones por todo el trabajo que hacen día a día para darles oportunidades a las personas. También sé el compromiso y la dedicación que le ponen a todo lo que hacen. Los admiro y respeto profundamente. Ojalá el mundo tuviera más personas como ustedes. Muchas gracias. Y los nominados son... Lugares audiovisuales, 4 tours digitales de la memoria audiovisual colombiana. A través de 4 recorridos digitales podrás conocer las locaciones que hicieron parte de las producciones creadas por 4 referentes de nuestra historia audiovisual: Fernando Gaitán, Sergio Cabrera, Pepe Sánchez y Dago García. Bogotá y sus alrededores han sido retratados en múltiples obras para televisión y cine. Conoce la Colombia Profunda, la verdad de la Orinoquía. El documental nos lleva a recorrer la vasta sabana de la Orinoquía, acompañados por los llaneros puros criollos, quienes nos enseñan sobre su forma de vida y trabajo en estas tierras.
A través del documental, aprendemos sobre las labores cotidianas de los vaqueros, su relación con los animales y la tierra y cómo han preservado las tradiciones. En Cauca, este proyecto de turismo comunitario enseña a pescar y recoger almejas y pianguas. La comunidad de Quiroga, en el Cauca, creó experiencias inmersivas de turismo para que los visitantes aprendan a almejear y a pianguar, dos oficios ancestrales que representan su principal actividad económica. Con este proyecto, también buscan para concientizar sobre todos los esfuerzos que hay detrás de comerse un plato en el Pacífico. Bueno, y el ganador de turismo se llama... Conoce la Colombia profunda, la verdad de la Orinoquía. Ganador Cama Caminantres. Hola, sí. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, agradecer a todas las personas que hacen posible este evento y creo que la reflexión es que las cámaras y los celulares en Colombia los están necesitando las regiones. He visto con mucha felicidad pasar por acá colegas que han contado historias de esa Colombia a la que anteriormente difícilmente llegaba una cámara y hoy en día vemos con mucha felicidad que varias de las personas que hoy están acá, colegas, han dejado de hacer ese periodismo desde los escritorios, poniéndose las botas y llevando la cámara a recopilar las historias que hacen grande este país, que afortunadamente son muchas más las buenas y positivas historias las que conforman a este país de la belleza, a este país que está esperándolos a todos y todas para que vayan a recorrerlo y tienen en nosotros un aliado. Desde Caminantres nos dedicamos desde hace ya 10 años a recorrer Colombia desde el periodismo independiente, gracias al apoyo de diferentes personas que nos han abierto la puerta de sus hogares. Así que el agradecimiento es para esa Orinoquía inmensa que durante estos 10 años también nos ha recibido con sus brazos abiertos y con la confianza de que como periodistas vamos a llevar la verdad a las audiencias. Muchas gracias. Felicitaciones. La siguiente categoría hace un reconocimiento al periodismo que promueve la diversidad cultural, los derechos de las minorías y la defensa de la diversidad, de la equidad social en nuestros territorios. Para entregar la categoría Periodismo de Inclusión, Comunidades y Etnias, invito al escenario a Alex Blanco, es el presidente de ETV. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a ser parte del premio Silópalo, con el cual estamos, la verdad, pues bastante comprometidos. Para ETV, una empresa de telecomunicaciones, de tecnología, temas digitales, por supuesto, son temas muy importantes y nos parece que tenemos que hacer parte de este tipo de eventos. Adicionalmente, la empresa está comprometida con todos los temas de inclusión y con el reconocimiento a comunidades, que nos parece que también es algo que tenemos que promover mucho en Colombia, porque realmente pues hacemos parte de un gran grupo de comunidades y de esta forma pues también hacer participar dentro de esto. Por eso hoy nos hacemos partícipes de este premio de periodismo al periodismo de inclusión, comunidades y etnias, porque pensamos que a través del periodismo ETV reconoce que a través de este se reconoce la oportunidad de fomentar la inclusión y la diversidad. Nuevamente, pues les agradecemos a Quien Ike y al Premio Silófono por invitarnos
y pues muchas felicitaciones tanto a los nominados como a los ganadores en esta y en las otras categorías. Entonces, en esta categoría los nominados son... Mujeres del Caribe, en defensa del territorio. En los Montes de María, lideresas afro trabajan el campo sin la certeza de poderlo disfrutar a futuro. A través de 13 reportajes, se exponen los reclamos sobre la tierra que decenas de mujeres víctimas del conflicto armado realizan por acceder a recursos naturales de calidad y habitar un medio ambiente sano que haga posible la vida en sus territorios. La lucha de una madre por la salud de su hijo. Esta es la historia de María de Los Ángeles Triana Becerri, una migrante venezolana que ha superado las barreras burocráticas, de xenofobia y de discriminación que impedían que el sistema de salud colombiano atendiera a su hijo en situación de discapacidad. En el Magdalena, los negros aún son esclavos. El Consejo Comunitario de Rincón Huapo Loberán lleva décadas tratando de recuperar su territorio ancestral. Aquel en donde en 1545 desembarcaron los primeros negros que lograron escapar de la esclavitud. El desplazamiento forzado, la incursión de grupos armados y el monocultivo de palma de aceite los han obligado a migrar. Y el ganador es Mujeres del Caribe en defensa del territorio, Carlos Antonio Mayorga y Andrés Gerardo García. Felicitaciones, es el segundo premio, por favor. Es el segundo premio de esta noche que se lleva justamente el periodismo que muestra las regiones. De nuevo, muchísimas gracias a Kienike y al Silopalo y al equipo por este reconocimiento a los jurados. Nos conmueve muchísimo al equipo de Verdad Abierta. Primero agradecer a mi casa Verdad Abierta, a mi compañero Andrés García que no puede acompañarme y por supuesto a nuestro editor Juan Diego Restrepo en su momento que nos guió también por esta investigación. Quiero agradecer además también a las mujeres de los Montes de María. En algún momento recuerdo que algunas personas daban hipótesis sobre cuáles podrían ser las madres de Colombia y de todo corazón siento que las mujeres de los Montes de María son las madres de Colombia. Cuando estuve en sus casas, cuando tuve la fortuna de comer los alimentos que ellas nos preparaban, sentía que eran la extensión de las madres de toda Colombia que han sufrido tanto y que insisten por perdonar y por construir país. Lastimosamente, esta investigación vuelve a traer sobre la mesa las precariedades que viven las comunidades negras de esta zona de los Montes de María, una zona que ha sido despojada por la violencia paramilitar y que todavía sigue viviendo los estragos de este momento tan difícil del conflicto armado. Y además es recordar o mencionar lo que es el acceso a los recursos básicos como es el agua. Cuando tuve la oportunidad de transitar por los Montes de María, había agua por todos lados, es una de las zonas como el Chocó en la que llueve en cantidades, en donde uno ve embalses, donde ve ciénagas, pero precisamente la comunidad en la que estaba no tenía acueducto y el Estado y las entes territoriales les debían ese acceso desde hace mucho tiempo. Esta investigación, agradezco que de nuevo vuelva a tener un foco como el Silópalo, este importante premio, para seguir reclamando los derechos de estas comunidades, en especial de las mujeres que siguen sosteniendo estas comunidades. Muchas gracias. Felicitaciones a Verdad Abierta por este reconocimiento. Seguimos con una categoría que reconoce la contribución
desde el periodismo que explora, el periodismo que documenta y celebra la riqueza cultural de nuestras regiones, así como las grandes historias que emergen de esas, de las regiones más apartadas de Colombia. Para entregar el premio en esta categoría, que es Cultura en las Regiones, llamo al escenario a Pamela Hernández. Ella es la directora del Teatro Nacional de Colombia. Buenas noches, gracias a Kenique, Adriana, por invitarnos a esta gran noche de reconocimiento a periodismo digital. Es un orgullo para el Teatro Nacional entregar el premio de periodismo en cultura de las regiones, pues tiene que ver mucho con el ADN del teatro. Cuando Fanny Mique creó el Teatro Nacional hace más de 40 años, no tenía en mente la concepción que tienen en el mundo de los teatros nacionales. Ella pensó en un teatro nacional que estuviera conectado con las regiones, que transmitiera emociones a todos los colombianos. Ella creó un teatro pensando que fuera de todos y para todos. Es por eso que resaltar hoy esta gran labor de periodística enfocada a la cultura es muy importante para todos los artistas, pues que comuniquen, informen y cuenten qué está pasando a nivel cultural en región. Eso hace que contribuya al desarrollo y al crecimiento de la cultura del país y sobre todo del sector. Es por eso que nos enorgullece y presentamos hoy a los nominados. Las máscaras de los herederos Mocaná. Una comunidad indígena casi extinta en el Atlántico cuenta con una de las manifestaciones culturales más representativas del departamento. Nos adentramos en una de las herencias ancestrales más antiguas conservada a través de su artesanía. Por mi madre. Sin embustes, en este podcast, Álvaro Arteaga Julio, el payaso Chupeta, nos lleva caminando sobre unos tablones de madera de una corraleja para contarnos en resumen los 30 años de llevar un megáfono animando a los caras tristes. Por mi madre, el juramento de la felicidad. Saboreando la memoria es una serie sonora que resalta la importancia de las plazas de mercado como espacios de encuentro entre la tradición, los saberes y los sabores del campo. En la temporada 3 se destaca el rol fundamental de la mujer campesina en el sostenimiento de nuevas generaciones, las prácticas culturales y los oficios de la cadena. Y el ganador es Trabajo Saboreando la Memoria, temporada 3. Ganadores Andrés Moreno, Néstor Darío Medina y Lina Vanessa Bustos. Buenas noches, pues muchas gracias al Silópalo, bueno, muchas gracias a los organizadores. Este trabajo que venimos desarrollando de la mano de la radio comunitaria acá en el país, ubicando diferentes espacios y personas y especialmente plazas de mercado que cuentan y exploran y permiten que pues, se mantenga una cultura y una memoria viva de lo que es la tradición gastronómica, pero además de lo que es esa labor generacional en esta temporada pues de esta serie de la mujer alrededor de lo que es mantener espacios de conservación de todo lo que significa la colombialidad. Entonces, muchas gracias y pues esto también pues va dedicado a todos los
radialistas de Colombia. Felicidades a los ganadores. La siguiente categoría destaca la maestría narrativa y la capacidad de transportar a la audiencia a través del tiempo con relatos envolventes, explorando la profundidad de los acontecimientos y las historias de vida de sus personajes. Para entregar el premio en esta categoría, que es de crónica o reportaje, invito a un colega que en lo personal quiero, respeto y admiro mucho, Mario Villalobos, que es periodista de investigación, ganador 3 veces del premio Simón Bolívar de Periodismo. Hola, buenas noches a todos. Dos reflexiones muy chiquitas antes de hablarles de los nominados. Primero, me encanta regresar a mi casa. Y regreso a mi casa porque cuando nació Insignia, a los 3 o 4 años, el almirante Holman me acolitó la idea de hacer el primer programa que iba a contar plenamente historias de crónicas y reportajes de nuestros héroes. Se llamó Diario Operacional, estuvo al aire 3 años hasta cuando yo regresé a ese mundo que se me volvió adictivo, que es el mundo de las noticias, en el que duré 34 años. Y la segunda, tú sabes lo mucho que te quiero y tú sabes que tenemos a alguien que hoy le estamos diciendo no adiós, María Camila, un hasta luego a ese gigante. O sea, la palabra gigante no cabe para un tipo como él. Cuando yo llegué a empezar a trabajar en este negocio, lo que hoy es Noticias 1 se llamaba NTC en esa época, y compartíamos el estudio y la redacción, los chiquitines de NTC con los granurones de CMI, y cada consejo de redacción era una clase de periodismo con ese hombre que tú y yo sabemos, María Camila, que es solamente un león que está rugiendo un ratico dormido. Lo veremos, Adriana, y a toda la gente, con esto que él tanto odia porque no lo quiere, pero tiene el olfato portentoso de saber para qué sirve. Estoy arriesgando una teoría, creo que lo vamos a ver en digital más temprano que tarde. Y nada, esto para mí es un placer acompañarlos. Llevo 34 años haciendo lo que yo creo que más me gusta en la vida, que es contar historias. La vida me ha permitido y me ha hecho un privilegiado de poder hacer lo que a mí más me gusta, que es contar historias. Hace 7 años yo empecé mi camino acá. En antecitos de la pandemia hice un posgrado, una maestría en periodismo digital, en transmedia, en storytelling, y entendí que ese mundo que yo viví, me imaginé, seguía siendo hermoso, pero aquí nos abría una cantidad de posibilidades infinitas. Cuando el año pasado me convocaron a ser jurado del Silópalo por primera vez, me emocioné tanto que yo creía que era mentira. Yo decía, yo jurado en un premio, creo que me faltan charreteras para eso. Pero lo hice con un cariño muy grande, especialmente porque me emocionó mucho, tanto el año pasado como este, ver que la gente está haciendo lo que creo que es este negocio, este oficio que Gabo escribió como el más bonito del mundo y que yo defino como una enfermedad terminal. De esto me voy a morir. Yo no conozco el primer ex periodista, eso no existe. ¿Sí? Si pasase algo hoy aquí afuera, María Camila y yo agarramos el celular y nos vamos a grabar, porque sabemos que, aunque no tengamos que hacer hasta ahora, estamos haciéndolo. Y esta reflexión cortica, la obligación nuestra hoy es, con este portento, contar el mundo que nos rodea. Antes éramos unos pocos privilegiados los que podíamos salir con una cámara de televisión a contar, o con un micrófono a hacer una crónica radial, o una libreta de reportero a tomar apuntes y hacer un escrito. Pero esa señora que está allá es una visionaria. La llamaron Quijote cuando empezó esto. Y hoy resulta que le debemos haber zarandeado esto y habernos convencido de que era posible soñar con que el periodismo digital en Colombia naciera y despegara. Y le debemos no solamente el Silópalo, sino que le vamos a quedar debiendo una vida entera, porque nos puso el dedito acá en el hombro y dijo, voltea a mirar que ahí hay otra cosa que merece que le pongamos atención. ¿De qué tamaño es el reto? ¿De qué tamaño es lo que podemos hacer? Es que el mundo digital nos permite narrar lo que la gente quiere narrar. El periodismo digital está haciendo que regresemos al nicho, al fuego sagrado de las historias, a narrar quién y qué y dónde están los protagonistas de la Colombia que todo está más allá de los titulares escandalosos.
¿Sí? Hay muchos retos. Ahorita nos hablaba David del tema de inteligencia artificial, que es una de mis pasiones actuales. Y me he tomado el trabajo de capacitarme muchísimo. El énfasis en mi maestría se hizo especialmente en inteligencia artificial. Y entra el miedo de los colegas y los reporteros de esa vaina me va a dejar sin trabajo. Ya la inteligencia artificial escribe un artículo por mí, lo corrige, lo ajusta, edita fotos, crea videos. La inteligencia artificial no tiene esto, no tiene piel, ¿sí? No tiene cuero duro como el que tenemos María Camila y yo, o Karen que nos acompaña allá y también fue reportera de orden público. Así que la reflexión para mis colegas, muy cariñosa y muy respetuosa. Algunos de ellos hicieron del martillo el protagonista y creyeron que esto les daba fama y terminaron convirtiéndose con influencers con plan de datos ilimitado. Esto es un martillo y el martillo sirve para clavar clavos. Es solo una herramienta, empodérense de ella y háganla. Ayer regresé para poder acompañarlos, tenía una angustia terrible, hablé todo el día con Karen porque creía que no lo lograba y les voy a contar por qué. Estaba en Armero rodando un documental que llevo 2 años, que será emitido el año entrante con ocasión de los 40 años de la tragedia. Y les dejo esta reflexión de lo que hay acá y de lo que podemos hacer, no solo como reporteros, sino como ciudadanos. Una señora de 82 años, sobreviviente de la tragedia, que perdió 14 familiares, me dijo, Mario, usted imagínese qué hubiera sido de nosotros y de esos 25.000 muertos que hoy lloramos, si hace 40 años hubiéramos tenido un celular. Me abrazó y lloramos juntos. Y le prometí que yo no sé cómo diablos voy a hacer y cómo me van a caber 25.000 nombres en el rol de créditos final del documental, pero tienen que estar todos ahí porque estoy honrando la memoria de ellos. De que no fuimos armados de una cámara, de un dron, de una GoPro y 4 celulares, porque lo vamos a grabar con celulares. Así que mi reflexión muy, muy respetuosa y muy cariñosa para los colegas, para tantos amigos que hoy están dando ese salto a digital con mucho miedo, con el mismo miedo con que yo lo di, con el mismo miedo e incertidumbre con que Adriana nos abrió camino, es empodérense de esto, la inteligencia artificial no va a dejar a nadie sin trabajo. El talento está ahí, el cuero está duro. Por eso me complace mucho entregarles a los nominados. Buenaventura, un año buscando un puerto pacífico. En esta serie, hago un recorrido sonoro con todos los actores, comunidades, Iglesia Católica y líderes sociales. Las muertes olvidadas de la gente de Río, un trabajo que narra el recorrido por los territorios Emberado Vida de Bojayá, en el departamento del Chocó, teniendo como principal objetivo visibilizar la situación que se presenta en la mayoría de comunidades indígenas, pues la pandemia silenciosa del suicidio amenaza a niños, niñas y jóvenes. Minería ilegal sin freno, la fiebre del oro que sigue devorando a Colombia. Reportaje multimedia sobre la minería ilegal de oro, que no deja de hacerse en varias regiones de Colombia. Ok, el xilópalo en crónica y reportajes para Buenaventura, un año buscando un puerto pacífico, Juan Carlos Díaz, de Caracol Radio. Sufrimiento con mi colega de Montería, casi que no termina de hablar mi colega, pero emocionante. Este es el segundo reconocimiento en menos de un mes de este trabajo que hice. Fue un trabajo muy hermoso, entre comillas,
La gente de Buenaventura pide a gritos paz. Esa gente quiere paz. No hay que olvidarla. En este momento, las bandas de los Chotas y Espartanos extendieron la tregua hasta el 5 de febrero. Esperamos que diciembre la pasen bien las familias de Buenaventura, los bonaverenses. Y cada vez que yo hablo con ellos, piden paz. Y este trabajo lo hice con mucho cariño para que visibilizar lo que ellos quieren hacer. Esta serie de 5 entregas, lo que busca es eso, escucharlos. Y nosotros como periodistas necesitamos que esas víctimas hablen. No a los victimarios, sino que las víctimas hablen y den a conocer lo que está pasando en Buenaventura. Son gente maravillosa. Son gente maravillosa. El Pacífico es hermoso. Es lo más lindo que hay en Colombia, sin desconocer las otras regiones. Pero Buenaventura pide mucha paz. Yo quiero agradecerle a quién y qué este premio, mi primera participación, y pues orgulloso de ganarme este reconocimiento, y a Caracol Radio por darme la oportunidad en estos 19 años de haber hecho muchos trabajos y terminar con broche de oro mi trayectoria periodística. Solamente me faltan 7 meses para pensionarme y yo creo que este es un logro inmenso para mí. Muchas gracias. Mil y mil gracias, de verdad que sí. Les agradezco mucho. Qué rico irse a disfrutar la pensión, lo envidio. Seguimos con el orden del día. La siguiente categoría que les vamos a presentar destaca la habilidad para entablar y capturar diálogos significativos de impacto que permitan extraer y contar grandes historias. Para entregar el galardón de esta categoría, que es entrevista, tengo el honor de invitar nuevamente al escenario al maestro Gustavo Castro Caicedo. Bueno, los nominados a este premio. De par en par, Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar. La polarización fue protagonista en la campaña a la Alcaldía de Bogotá, lo que llevó a que Gustavo Bolívar decidiera no participar en debates. De par en par, logró abrir un espacio fresco en el que Bolívar y Carlos Galán discutieron sobre los problemas de la ciudad. Los protagonistas son los candidatos y sus ideas, no los periodistas y los insultos. Un poema es rápido de leer, pero queda. Ida Vitale. La poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes 2019, conversa sobre el origen de su poesía, su interés por el mundo natural y la generación del 45. A meses de cumplir 100 años, es la poeta viva más importante de la lengua castellana. Jerry Rivas, del Gran Combo, El sueño que nunca logró. Es un documento visual donde se muestra la parte artística, musical y humana del invitado especial. Si bien existen preguntas, el concepto que se muestra es muy conversacional de una manera liviana, agradable y cercana. Trabajo un poema es rápido de leer, pero queda. Ida Vitale. Ganador, Kirwin Johan Larios. Thank you.
Hola, hola. Buenas noches. Estoy nervioso, no sé. Me da pánico escénico, no sé por qué empecé a trabajar en periodismo si me da tanto miedo hablar en público a veces. Y sobre todo si ponen al maestro Germán a entregar el premio. Gustavo, perdón. Bueno, este trabajo, pues la entrevista se hizo en 2020, poco antes de la cuarentena y de la pandemia, en febrero, en Cartagena, y la escribí poco tiempo, bueno, más o menos en 2021, ya olvidé la fecha, en la revista Generación del Colombiano. Pasó realmente más de un año en el que estuve ese trabajo guardado, y en estos días pensaba que era el trabajo el que más había demorado entre el proceso de producción y de creación, al menos que yo hubiera publicado en un medio impreso, y me hizo pensar en un fenómeno extraño, inusual en las redacciones, en las plataformas periodísticas, que es como la lentitud. En el día a día del trabajo periodístico no hay mucho espacio como para pensar dos veces. Hay mucha velocidad y hay mucha prisa, y esa prisa a veces nos impide de pronto reflexionar y pensar en el día a día del trabajo, de lo que hacemos. Entonces, el periodismo creo que es un trabajo que implica imaginación y creatividad más allá de las herramientas que utilicemos, y la imaginación y la creatividad son un proceso lento, y pues me gustaría que en los espacios y plataformas periodísticas también fueran un espacio donde podamos escribir y pensar o dialogar lentamente y minuciosamente. Ida Vitale dice: un poema es rápido de leer, pero queda. Y bueno, una pieza periodística puede ser también rápido de leer, pero es importante que quede en nosotros. Quería decir eso, y no quiero ser tan latoso, pero por último, hablar del periodismo cultural, que me parece que en los últimos años en Colombia algunos medios, revistas, suplementos culturales que me hicieron a mí desear ser periodista cultural y escribir sobre las obras de los otros y el trabajo de los otros y el talento de los otros, han desaparecido. Hace poco la revista Choc, hace unos años la revista Arcadia, el suplemento cultural en que empecé a trabajar en el Heraldo también desapareció. Eso me parece muy triste y hace pensar que está en crisis, o como dicen también, es una nueva oportunidad para ver otro tipo de espacios que acojan a este periodismo que me parece vital para dar cuenta de, como decía, del talento de los otros, pero también de esa memoria intelectual y memoria emocionada de nuestras sociedades. No hay historia que pueda contarse sin la historia de la cultura, y en eso creo que el periodismo cultural tiene una labor muy importante. Y por último, muchas gracias a mis editores y editoras en El Colombiano, donde ya no trabajo, también a la Fundación Gabo, que acoge actualmente mis preocupaciones y ejercicios periodísticos y literarios, y también a mi madre y a mi padre, a mis hermanos, a mi novia, que les avisaré de este premio en cuanto pueda cargar el celular, porque se me descargó. Gracias. Ya estamos llegando al final de esta noche maravillosa, una noche donde exaltamos el buen periodismo. Invito a María Jimena Múnera y a Karen Gamba, que quieren hacer un cierre para esta noche.
Bueno, muy buenas noches, estoy aquí en compañía de Karen Gamba, directora de comunicaciones del premio, quien ha sido mi coequipera junto con Kienike en esta organización y en el Silópalo. Y le pedí que me acompañara porque juntas queremos enviar un mensaje y que todos los presentes aquí sepan y tengan muy claro que nos acompaña en el escenario alguien muy especial. Queremos cerrar esta noche de ganadores con un reconocimiento que trasciende lo simbólico. Es un homenaje que llega desde lo más profundo del corazón de Kienike y del premio Silópalo. La persona que vamos a pedir que suba al escenario recibe esta edición especial de nuestro talentoso maestro Carlos Salas, porque es una mujer excepcional, porque se ha dedicado su vida a elevar el periodismo en Colombia. Su incansable pasión por la verdad, su compromiso con la ética, su visión clara ha dejado una huella inmemorable en esta profesión, inspirando a innumerables periodistas, muchos de ellos hoy premiados. Así que ejercer este oficio con amor, rigor y responsabilidad ha sido su propósito. Ella es Adriana Bernal, presidenta fundadora de Kienike.com. Hoy su familia y su equipo de trabajo se unen en un reconocimiento especial a tu liderazgo, a la fuerza que irradias en cada uno de los proyectos, al gran ejemplo que nos das todos los días, a impulsarnos a ser berracos, pero a hacer las cosas bien y a exigirnos todo y a dar siempre esa milla extra, como siempre nos dices. Con gran emoción, invito al maestro Carlos Salas. Tenemos una edición especial del Silópalo para agradecerte por tanto lo que, pues, por todo lo que nos has dado. Bueno, yo no me esperaba esto, yo, ¿qué les puedo decir? Que todo lo que he hecho con mucho amor, ha sido a veces tiempos difíciles, pero muchos más felices, como el día de hoy. Hoy ver la cara de los premiados, ver sus trabajos, eso me llena de orgullo, gracias a la gente que nos ha apoyado, pero sobre todo, como lo he dicho, a mi familia, mi esposo, mi compañero, mis hijos, que aquí está en representación parte de ellos, Daniela, Carlos David, a mi equipo de trabajo, le debo esto. Sin ellas no lo hubiera logrado. Tengo que decir que Karen ha hecho un trabajo maravilloso por el premio. María Jimena lo ha entregado también todo. Pero me quedaría corta si yo no invito a mi equipo acá, que suba, que tome la foto conmigo, porque todo el equipo de Kienike y el de casa ha hecho posible esto. Maestro, yo no puedo creer esto, yo de verdad, es una gran sorpresa para mí, pesa bastante. Es un gran Silópalo, me va a hacer recordar muchas cosas y muchas historias. Y gracias de corazón, gracias, de verdad. Bueno, yo creo que cerramos. ¿Ya? María Camila.
Gracias también por estar acá y gracias a todos los que han y contribuir en esto en el país es demasiado grande. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco personalmente en nombre de Kenike, en nombre de Silópalo, el Premio Nacional de Periodismo Digital, la asistencia y el reconocimiento al periodismo digital, periodismo nacional en Colombia, un reconocimiento a la valentía, un reconocimiento a la excelencia y su contribución a la sociedad. Que tengan una feliz noche y un feliz regreso a sus casas.